bienvenidos, aquí estamos en Teletica Deportes. Un placer para nosotros estar ofreciéndoles este servicio del juego hoy entre el Saprissa y el equipo de Grecia. El Saprissa que hoy tiene 10 cambios, solo Aaron Cruz se mantiene como titular del último partido. Lo interesante es el choque de estilos, el equipo que se supo, que se sabe y que domina el estilo de Walter Centeno contra el equipo que lo está tratando de... El líder llega hoy al estadio Ricardo Saprissa para enfrentarse a un cuadro morado que tiene su mente puesta en la Liga de Campeones de la CONCACAF y que hoy, sin desmeritar a Grecia, ha puesto un equipo alternativo totalmente para este compromiso. Vamos a revisar rápidamente cómo se ve la fecha, cómo se juega la fecha hoy y cómo se va desarrollando. En este momento están jugando en el estadio Eval Rodríguez el equipo de Santos y el Cartaginés. El partido se encuentra empatado a un gol. Ha marcado Farreón para el equipo del Santos y lo ha hecho Sosa para el conjunto del Cartaginés. 1-1. Está el partido en su segundo tiempo. El partido se suspendió unos 20 minutos por un apagón. Saprissa Grecia a las 8 de la noche. Otro partidazo mañana. Pérez Celedón enfrentando a Herediano a las 3. A las 3 y 5 Limón contra la UCR. 5 y 5 Guadalupe La Liga. Y a las 6 de la tarde San Carlos enfrenta a Carmelita. El panorama de hoy, vean ustedes, Grecia podría llegar a 26 puntos y llegar al Saprissa y alejarse de los morados a 9. Pérez Celedón tiene 19, Saprissa tiene 17, si Saprissa gana hoy podría desplazar momentáneamente a los Guerreros del Sur del segundo lugar, entendiendo que Pérez Celedón tiene partido mañana y Saprissa tiene uno pendiente. Igual que el Cartaginés, son 15 puntos, el equipo de Cartaginés tiene 15, está jugando, San Carlos tiene 13, 13 Guadalupe. La segunda parte de la tabla nos va a mostrar a la UCR, a Limón, a Herediano y la Liga, y esa posición inusual para ellos, pero con oportunidad de ir creciendo. Carmelita tiene 6 puntos y el Santos tiene 6 puntos. En el apartado del acumulado, la UCR podría generar alguna presión. Santos está sumando un punto ahorita, Carmelita 30 y la UCR tiene 22. Esto en el tema del acumulado. Vamos a ver qué acontecimientos se dan para el cierre del tema del descenso. Keylor Soto es el goleador con 9 tantos, Francisco Rodríguez tiene 6, Fonteca tiene 5 y Estrada, veremos si hoy puede hacer algo con Grecia, tiene 5 tantos. Entonces ese es el panorama, así están las cosas. Vamos a aprovechar para irnos a la pausa y ya regresamos al Estadio Saprissa para traerles todos los detalles de este encuentro entre el líder Grecia y el Saprissa hoy en San Juan de Tibás. Toda su nómina. Uno no podría vaticinar si Tigres jugará con su equipo estelar contra el Saprissa. Hoy lo ha puesto contra Necaxa. Ya por cierto, André Pierre Guignac marcó gol. Y en la titular hoy está Ener Valencia, está Venegas, Francisco Mesa, Luis Quiñones, Luis Rodríguez, está Carlos Salcedo, Nahuel Guzmán, Hugo Ayala. Así que el equipo completo de Tigres hoy está actuando en la Liga Mexicana. No sabemos si el martes pues ellos rotarán y el Saprissa pondrá su equipo estelar o repetirán con este equipo. Todo lo vamos a dilucidar el martes. Algo sí está claro, Gustavo López Cárcamo, es que el Saprissa hoy ha priorizado el partido del martes con respecto a este. Tavo, bienvenido de vuelta después de esa extensa vacación muy merecida. Ya la gente te extrañaba y lo extrañábamos también. Bienvenido, Tavo. Gracias, mi estimado Jorge, y el saludo, el abrazo para vos y por supuesto para todos los compañeros y amigos televidentes. Ahí hay una cosa también, Jorge, amigos televidentes, que se puede dar. Depende de a qué se le esté dando más importancia. Saprissa evidentemente le da más importancia al partido contra Tigres, mientras que Tigres, me parece que con eso que estás diciendo, le está dando más importancia a la Liga MX que al partido propiamente contra el Saprissa. Ya en la diplomacia deportiva se dirán otras cosas, pero yo creo que las alineaciones de uno y otro equipo hoy hablan verdaderamente de lo que está sucediendo. Ya vamos a hablar con el cuerpo técnico justamente de esas cosas, ya que está Walter Centeno. Vamos a abordarlo de una vez, porque ya ahorita saldrán los equipos a la cancha, y aquí está Walter Centeno Corea, que lo vamos a saludar. Walter, un gusto saludarlo, como siempre. Walter, estamos en el partido contra Grecia. La primera consulta que le quiero hacer es la decisión que ha tomado de, sin duda alguna, darle más importancia al partido del martes. Lo digo por la formación que usted presenta. ¿Es así? ¿Es la aseveración que yo hago es valedera? Yo le doy importancia a todos mis jugadores. Creo que, viendo las circunstancias de todo, creo que
Quiero ver quiénes están aptos para muchas cosas aquí en Saprissa. Es una prueba, sé que es una decisión difícil, tal vez mucha gente no sea de acuerdo, pero lo estoy haciendo siempre por el bien de la institución, ¿verdad? Y no por encima de mis beneficios. Lo otro, Walter, ahorita Jorge Martínez nos leía la formación de Tigres que está jugando en este momento. Tigres con su cuadro estelar, está jugando con su cuadro estelar Tigres. ¿Te dice algo eso de que Tigres sí está utilizando el cuadro estelar en el partido de la Liga MX? Sí, no, importante. Sí, puede ser que los que vengan el martes sean otros, ¿verdad? Y tiene una planilla amplia, ¿verdad? Bueno, por eso le digo. Entonces, cada quien juega con lo que tiene. En este caso yo quiero comprometer a los demás para que, ¿para qué? Para que estén dando ese punto de competencia que es importante para nosotros. Alemán sabe, lo conoce, sí, y usted sabe y conoce. Todos nos conocemos aquí, entonces no hay que engañarnos de nada, ¿verdad? Gracias, Walter. Okay. Walter Centeno Corea, bueno, sí, porque yo creo que es importante eso que decía Jorge, ¿verdad? Que evidentemente Tigres creo que está tomando diferente el encuentro de él ante el Deportivo Saprissa. Aquí viene Alan Alemán, que como todos ya lo saben, no está inscrito. Ya como lo quiere la gente, Alan, ¿eh? Alan saluda y la gente le responde a Alan Alemán. Bueno, Alan, le cuento que le hace el pique al pate, o sea, la gente lo quiere muchísimo. No, ya, gracias a Dios, creo que cuando las cosas hacen bien, siempre va a existir el apoyo. Un saludo, lo veo con saludo político y todo. Hay que lo que hay. Alan, le decía a Walter que vio la alineación de Saprissa, ¿verdad? Alternativa completamente. ¿Eso usted le dice algo que Saprissa está tomando más en serio el partido del otro? ¿Qué le dice algo o no? Ahí se las debe dejar picando, hay duda y después pueden existir las cosas, entonces vamos a salir con todos nosotros. Si usted le gana a Walter Centeno, si le gana a Saprissa, ¿lo va a celebrar, lo va a sentir? Digo, porque usted tiene un nexo con Saprissa que ahorita se está sellando, ¿no? Obviamente, todos los días trabajo para ganar y si hoy me toca ganar, puedo celebrarlo. Gracias, Alan Alemán, que no aparece como director técnico porque no tiene licencia, pero que vea usted cómo lo saluda la gente, qué cariño le tienen a Alan Alemán, y es que se le reconoce. Son jugadores que nunca han dicho no soy saprissista, que nunca han escondido su saprissismo. Vamos a conversar con más futbolistas. Ya están saltando los equipos a la cancha, tanto Saprissa como el equipo de Grecia. Dentro de poco lo vamos a presenciar aquí en la pantalla de su teletica. Marvin Angulo en el banquillo, no lo dejan levantarse. Marvin, hoy en Grecia, ¿verdad? Pero ¿dónde tiene la cabeza usted? ¿Aquí hoy o contra Tigres también? Yo sé que diplomáticamente me va a decir que con Grecia, pero pongámosle salsa al azul. Sí, no, buenas noches. No, estamos concentrados ahorita en este partido, pensando también en Tigres. Sabemos que es un partido muy importante para nosotros, queremos avanzar en CONCACAF y esa es la gran oportunidad que tenemos. Gracias, Marvin. Aquí está Michael Barrantes. Michael, venga. Michael Barrantes. ¿Ah? Cuidado. No, perdón. No me eché la culpa a mí de los panchos. Está hablando con Pingo, bueno. Que va. Michael, Grecia es un equipo complicado, es el líder del campeonato y eso ustedes tienen que respetarlo. Con esta formación que presenta Saprissa hoy, le pregunto, no es una aseveración, ¿está respetando al líder? Obvio, porque yo creo que el jugador que está en Saprissa es por algo, es porque tiene mucha capacidad, tiene muchas cosas, que es el cual está acá en la institución. Yo creo que desde nuestro punto de vista jamás se va a tomar una decisión, primero por respetar al equipo rival y pues lógicamente por querernos hacer daño, ¿verdad? Jamás, yo creo que se toma con todo el respeto los compañeros y el cuerpo técnico, y yo creo que todos los que han pasado por acá, el cuerpo técnico, siempre han dicho de que esto es un equipo y todos siempre tenemos que estar preparados. Hoy le toca la oportunidad a los 11 compañeros y yo sé que y estoy seguro de que lo van a hacer de buena forma. Gracias, Michael. Muy atento, Michael Barrantes. Bueno, ya se forman los equipos para la foto. Vamos a ir a la parte alta del estadio Ricardo Saprissa. Ahí está Claudio Fabián Silla. Lo veo aquí a lo lejos. Y también está nuestro relator de esta noche, Daniel Quiroz Cubero, aquí en Teletica. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches para todos los amigos televidentes en su Teletica Canal 7. El Deportivo Saprissa que llega a la cancha con Aarón Cruz con el 13. Josín Salinas con el número 3. Aparece Heiner Mora con el 6. Jaken Medina con el número 14, Juan Gabriel Guzmán, 17, Luis Estuar Pérez con el número 18, 24, Suander Zúñiga, 28, Jairo Arrieta,
Julen Cordero, el jovencito, con el 31, Jalen Haden con el 33 y John Jairo Ruiz con el número 77. Este es el equipo titular del Deportivo Saprissa de Walter, el Paté Centeno, mientras que el equipo de Grecia, líder, con Adonis Pineda con el número 1, Kevin Fajardo con el número 3, Álvaro Sánchez con el 11, Kevin Arrieta con el 14, Diego Estrada 17, José Mora con el 20, Giancarlo Agüero con el número 22, Jeremy Araya con el 24, Josué Martínez 28, Esteban Rodríguez con el 30 y Byron Bonilla con el número 31. Este es el equipo de Grecia, el cuadro que dirige Alan Alemán para este partido de la fecha número 11 del Campeonato Nacional. Leal, Manfred Ugalde y Rubilio Castillo, los hondureños, mientras que el equipo de Grecia deja a Alan Carrillo, a Yamir Ordain, Ansel Arauz, Byron Jiménez, Kenneth Certas, Harry Rojas y Lucas Nicolás. Mejoró y muchísimo la asistencia aquí en el estadio Ricardo Saprissa. Estamos listos, mi querido Daniel. Perfecto, Gustavo, bienvenido de nuevo, ¿verdad? Después de unas vacaciones con Gustavo López bien merecidas. No ahí sé tiene. Si bien merecidas, pero las tomé. No, bien merecidas, don Gustavo, bien merecidas. Era para que me reiteraras eso. Sí, sí, sí. Pero Alan Alemán, no le pueden hacer una tomita que Alan Alemán. Mira qué manera de presentarse aquí al estadio, ¿verdad? Alan, vea qué manera de presentarse las de Alan Alemán. Inicia el encuentro. El pito por parte de Keylor Herrera, comienza el juego. Y a lo que vinimos aquí en Teletica Saprissa, y es Grecia en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos. La pelota de inmediato en movimiento acá en el escenario en San Juan de Tibás, y el equipo de Grecia intentando llevar el balón, presión de Kenner Mora, fuerte ahí la jugada sobre Jeremy Araya, y va llevando rápidamente en acción Byron Bonilla, saca la marca Bonilla, mete el centro, primero que va al área del Deportivo Saprissa, y el balón que cruza de lado a lado lo va a ir a recoger John Jairo Ruiz, que llega a colaborar para tomar control de la pelota por parte del Saprissa. Las muy buenas noches para Claudio Fabián Sisi, aquí en Teletica Deportes, Claudio. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches para ti. Un saludo grande y cordial para todos y todas aquellos que nos están escuchando aquí por Teletica Deportes. Bueno, hoy llega el super líder Atibás con todo su once titular. Una propuesta interesante del equipo de Grecia. Hoy va a chocar contra un Saprissa, sí, alternativo. Veremos si este Saprissa puede tener el mismo caudal futbolístico que el equipo o que el once titular. Y ahora con control de pelota, Byron Bonilla recibía la pelota, le van a presionar, llega Justin Salinas, termina contactando Salinas y enviando el balón afuera para cobrar lateral que realiza el equipo de Grecia, y tienen a Alan Alemán. Y ahora el centro que llega por parte del cuadro griego, metía servicio fuerte Jeremy Araya. La presión por parte del cuadro morado cuando iba haciendo cobertura y llegaba a botar Luis Stuart Pérez. Vendrá servicio de banda por parte del equipo de Grecia, el cuadro que dirige Alemán. En este primer minuto con 30 segundos aquí en su Teletica Canal 7, siempre con usted, fecha 11 del torneo de clausura. José Mora saca la marca, sigue Mora, va a meter el servicio, viene al área, Jake Medina aparece para rebotar el balón y va a buscar otra vez el equipo griego. Ahora controla el esférico Jeremy Araya, Araya hizo el acompañamiento, el centro que va, aparecía Mora, la pelota suelta, va al cuadro de Grecia otra vez, se mete, disparo y tiene que rebotar Cruz, lo pudo abanicando en el área y desaprovecha el cuadro de Grecia cuando llegaba con todo Álvaro Sánchez, que penetraba en el área. Y ahora insiste el equipo griego, vuelve otra vez a intentar el servicio a los 16:50. La marca fuerte ahí por parte del cuadro de Saprissa y aún el control lo mantiene. Ahora Jeremy Araya metiendo otra vez el centro. Rebotó la pelota Heiner Mora. Intenta Jairo Arrieta tomando control. Haden abriendo para el equipo del Saprissa, que va a la contra. Ya sobre medio campo lleva Deportivo Saprissa. Viene el cambio largo, fuerte. Va a llegar por ella y lo consigue precisamente en el control Swander Zúñiga. Vamos a ver qué hace Swander. Intenta el centro de Dio. Y toma control otra vez el equipo de Grecia. Llega la marca. Se cruzaba Juan Gabriel Guzmán. Termina botando. Ya presionó el equipo de Grecia, Claudio. Sí, primer aviso del equipo visitante. Una clarísima. Hagamos la jugada. Es Álvaro Sánchez que levanta un centro. El rebote de Aaron Cruz. Y nos llega por poco, ¿verdad? Es Josué. José Martínez que le erra, abanica ahí la zurda. El primer aviso de un equipo de Grecia que sí, fiel a su estilo. Se adueña del balón. Van 3 minutos de juego recién. Pero sí es más protagonista el visitante. Y ahora la salida otra vez del equipo griego. Viene con servicio para Sánchez, Sánchez contacta medio campo, balón que va para Diego Estrada, saca la marca Estrada, amplía
Sería Diego dejando para Jeremy Araya. Y Araya ahora de apoyo, dejando atrás para Kenny Fajardo. Fajardo en cortito se encuentra con su compañero José Mora. Y Álvaro Sánchez, que busca darle apertura al balón, prolongando ahora el cuadro de Grecia. Y el respaldo de nuevo para Giancarlo Agüero. Y este más atrás, ahora con Kevin Fajardo. Hay presión por parte del Deportivo Saprissa con Arrieta y con Jonen Cordero, que son los que llegan a topar la salida del cuadro griego. Y ahora abajo la pone la pelota Estrada. Vuelve el servicio que va al frente. Iba a llegar a control del guardameta, se enredaron, ahí les faltó diálogo, llegaba José Martínez a presionar, hay saque de puerta para el Saprissa. Sí, de concentración defensiva entre el portero y Stuart Pérez, el que estaba atento era Martínez. Es decir que Grecia pone su línea de cuatro y un volante de contención, un volante por delante de esa línea de cuatro que es Mora. Y después sí, delante de Mora juegan otros cuatro futbolistas de muy buen pie, ¿verdad? Me estoy refiriendo claramente a Bonilla, Estrada y también a Álvaro Sánchez junto a Esteban Rodríguez. Como único punta referente, Josué Martínez. Es un equipo con muy buen trato del balón en la mitad de la cancha. Y de nuevo tomando control ahora José Mora. Hace el servicio dejando al movimiento de Estrada, que intenta filtrar. No va a llegar Bonilla. Primero aparece Salinas. Recuesta Salinas atrás con el guardameta de un Cruz. Cruz para la salida con Mora. Eso sí, la presión por parte de Diego Estrada. Vuelve otra vez Salinas. Presión absoluta por parte del equipo de Grecia. Vean cómo se observan ahí los jugadores con camiseta celeste y pantaloneta blanca presionando la salida del Saprissa, que ahora consiguen en la acción de Mora para Guzmán. Y Guzmán filtrando para Rienta, busca autoservicio Airo en la acción. Llega la presión por parte de Giancarlo Agüero. Tuvieron que botar, cerraba Kenny Fajardo. Y de manos a cobrar José Salinas, ahí tienen a Rieta, que va otra vez a buscar su ubicación en la ofensiva. Cobro de Salinas para Guzmán. Otra vez Justin atrás con Heiner Mora. Y Mora, que tiene gafete de capitán, busca cambiar de sector. Balón ampliado, la va a ir a buscar Jalen Haden para el Saprissa. Haden intentaba ahí la comunicación para John Jairo Ruiz. La pelea Haden, recuperó otra vez el equipo de Grecia. Evita que abandone ahí la acción Haden. Kevin Arrieta para la salida del equipo griego. Balonazo largo buscando a Brairon Bonilla. Llega Justin Salinas de cabeza y devuelve para Mora. Y Mora más atrás con Aarón Cruz, enfriando otra vez cuando vamos para 6 minutos aquí en Teletica Deportes. 0-0 el marcador en esta fecha 11. La pelota que va para Swander Zúñiga. Swander hacia atrás otra vez con Aarón Cruz. Decirle a Saprissa que bueno, que hay un futbolista que está en una posición que no es habitual, ¿verdad? Me refiero a Haden, que está jugando con un volante suelto, a veces se suelta detrás del centro delantero. Estamos acostumbrados a verlos como central o como volante de contención, no en esta posición de media punta. Ahora la pelota para Cordero, Julen saca la marca con permiso, se la pintaba en la acción a Giancarlo Agüero. Iba Julen por detrás, la marca quita limpiamente a Nino Zavala, el central Herrera. Y toma la pelota en control para buscar ofensiva ahora el cuadro griego, pero estaba metido en fuera de juego Diego Estrada, luego de que le cortan el caminar a Julen Cordero. La jugada previa de Cordero fue buenísima, ahora sacó un hombre de encima con mucha elegancia y después la barrida fue bastante dudosa, se barrió bien el defensor, pero para mí lo tocó. Ahora hay señalamiento nuevamente por parte del asistente Manuel Alvarado, que termina avalando el central Herrera. Y el balón pertenece al equipo de Grecia. Hoy un Saprissa con más músculo, ¿verdad? Por características un equipo que tiene menos juego interior, menos toque corto. Acá vemos la jugada ya en posición adelantada. Ah, no arranca, arranca bien. El caño buenísimo. Y esta es la barrida que me refiero. Va desde atrás. Sí, para mí lo toca de la espalda, incluso le escala un poco el uniforme. El árbitro no lo entendió de esa forma. Y había reclamo por parte del Paté Centeno en esa acción. Cuando va a cobrarse tiro libre Fuerte Max, tiro libre Fuerte Max, que realiza el equipo de Grecia desde atrás, saliendo en cortito, ahora en el movimiento por parte de Giancarlo Agüero. Ahí lo tienen en pantalla Agüero, acompañando con Kevin Arrieta por derecha. Arrieta saca la marca, va a buscar el traslado Arrieta para Diego Estrada, consigue a Diego, que filtra, buen servicio, está para el primero, remate. Pelota desviada apenas a tiempo cuando ya José Martínez impactaba, termina botando tiro de esquina para Grecia, otra más del cuadro.
tráfico. No, lo que hay que señalar es el control y el pase de Estrada, ¿verdad? Porque después del cambio de frente de Arrieta, que se equivocó, controla muy bien Estrada y mete una pelota filtrada notable. El control es bueno, pero es mejor aún la acción defensiva. Apenas llegaba Mora para botar, va a cobrar de tiro de esquina Diego Estrada. 8 minutos, busca Grecia el primero, puede llegar. Viene el centro, el toque y el guardameta Cruz. No pudo impactar en seco ahí la acción. Y terminó botando, quedando en control del guardameta del Deportivo Saprissa, que ahora monta la salida. Para John Jairo Ruiz. Y este buscaba prolongar el movimiento de Cordero. Llega a topar el guardameta, abandona a Donis Pineda, que prácticamente no ha tenido en 8 minutos con 30 ninguna acción contra su marco. Sí, controla la pelota mucho más Grecia y mejor. Domina el juego el equipo visitante. Tuvo una muy clara en apenas 2 minutos de juego. Y después el partido se ha emparejado. Este Saprissa, reitero, es más vertical, es más musculoso en la mitad de la cancha. No tiene tanto juego propio de que tiene hoy 10 futbolistas que no están jugando habitualmente. Pero es Kevin Fajardo con la pelota buscando a quién entregar. Hay presión en la marca sobre Swander Zúñiga. Tiene que devolver ahora con Giancarlo Agüero. Presiona también Jairo Arrieta, no encuentra la salida. Se desprende para que se la entreguen. Así lo hace José Mora. Y es el que controla ahora buscando medio campo, cruzar la frontera. Lo intentaba con Estrada, pero la pelota va abierta al saque de banda Walmart, que cobra inmediatamente Josín Salinas el saque de banda Walmart. Hay un futbolista en Grecia que está jugando un muy buen torneo, es Byron Bonilla, ¿verdad? Se ubica acá con un volante por izquierda, un extremo, el número 31. No ha tocado mucho balón, pero sí es muy habilidoso en el uno contra uno. Y ahora es también Jekyll Medina dejando para Luis Stuart Pérez. Se le complica al Saprissa la salida, mucha presión por parte del equipo de Alan Alemán. Ahora Aaron Cruz abajo, la pide Josín Salinas, la recepciona bien Salinas y va administrando. Salinas ahora entregando para Swander Zúñiga. Zúñiga vuelve a dejar, llega a colaborar también Julen Cordero en el acarreo. Tiene que ir de apoyo con Jenner Mora, se la vuelven a entregar a Julen, el jovencito que abre para Josín Salinas, que se va incorporando. Va al Saprissa al ataque, busca el primero y dos en el área. Llega John Jairo Ruiz cerrando, no pudo alcanzar y llega a cerrar también Arrieta, termina reventando Kevin cuando no alcanzaba John Jairo Ruiz. Sí, está encendido Cordero, el número 31, el juvenil Julen Cordero, está jugando un buen primer tiempo, dos pelotas muy importantes. Y ahora Julen Cordero, disparo y el guardameta que logra tapar Pineda. Adonis Pineda botando al tiro de esquina. Bueno, esta acción de media vuelta confirma lo que recién estábamos comentando, ¿verdad? Está muy activo el 31, gran media vuelta de zurda, mejora un Pineda volando. ¿Cuán largo es? Acá vemos la reiteración, empeine total, bien también por el portero visitante. Y el guardameta Adonis Pineda, que llegó de Liga Deportiva a la Juvencia Grecia, está y se prestado. Ha ganado la titularidad. Exactamente, está prestado. Se lesionó el guardameta, llegó Pineda a jugar y se ha quedado con confianza absoluta. ¡Gol! Stuart Pérez, que era el que iba a buscar esa pelota para el 1-0 en el marcador en 11 minutos. Claudio Fabián Cicia, quien Teletica Deportes. Sí, una jugada rápida, ¿verdad? Ese Stuart que apenas la desvía en un tiro libre, en tiro de esquina, perdón, que venía el primer palo fuerte, sí, pero no parecía que iba a tener más trascendencia. El desvío hace de que Pineda no pueda reaccionar, se meta el segundo palo, gana el local 1-0. Y arriba en el marcador, el cuadro del Saprissa sobre Grecia, luego de que había hecho una muy buena tapada el guardameta Pineda en esta, le juega una mala pasada el bote del balón, la logra raspar por ahí precisamente Luis Stuart Pérez, y el primero en el fondo en 11 minutos está ganando Saprissa frente a Grecia. Y lo reciben con mucho alivio aquí en el banquillo del Saprissa, porque claramente no son muchos los equipos que vienen a pararse así como se ha parado el líder del campeonato, recordemos, el conjunto griego, así es que lo han recibido con mucho alivio esta anotación en el banquillo del Saprissa. Y aprovechemos, Gustavo, también para el primer dato claro de esta noche. Claro que sí. Sí, dato claro, le recuerdo el dato estadístico claro, por supuesto con el agradecimiento a nuestro compañero Daniel Calderón, que tiene que ver con la historia de estos equipos, el Saprissa y Grecia, el balance histórico, 6 juegos entre ellos, 3 victorias de Saprissa, 3 empates, 0 triunfos de Grecia, por lo tanto, 15
15 goles a favor de Saprissa y 7 goles ha concretado el equipo griego. Aquí habría que sumarle ya el gol número 16 al Deportivo Saprissa. Y el tiro de esquina a favor del equipo griego. Este fue el dato claro. Perfecto. Tavo va a cobrar el cuadro griego que busca el empate en el marcador. Inmediatamente sube a buscar Kevin Fajardo. Opción lo mismo que Agüero. Se mueven en el área. La pelota que va cerrando. Llegaba Fajardo. Suelto el balón. Prende de seguido Bonilla. Pero termina botando Byron el balón. Y será de meta para el Deportivo Saprissa. Sí, destacaremos la reiteración de la jugada. Sí, apenas creo que desvía Stuart. No sé si hay un hombre del primer palo, cubriéndose el primer palo de Grecia. Sí, también le pasa por encima del hombro el balón. Acá lo vemos. No reacciona tampoco, o reacciona tarde Pineda para el único gol del partido. Esto tranquiliza claramente al equipo local, que se estaba viendo superado en el juego o en el trámite del mismo por Grecia, que tiene más y mejor el balón. Y ahora desde atrás saliendo Aarón Cruz, coordinando la ofensiva al Deportivo Saprissa. Iba al servicio largo para Suander Zúñiga. Fue el último en tocar, así lo dice el central y el asistente. Y poniendo en movimiento Jeremy Araya, otra vez el balón para el equipo de Grecia. Comprometido, eso sí, dividido el balón cuando llegaba Jairo Arrieta cometiendo falta sobre Kevin Fajardo. Ahí tienen a Jairo Arrieta, va a salir a empezar a tejer la salida del cuadro de Grecia. Buscan trasladar para Kevin. Y este va llevando la pelota ahora, el conjunto de Grecia. Arrieta más atrás ahora, dejando con Giancarlo, presión. Tiene que volver otra vez con el guardameta Pineda. Y ahora Donis, dejando para Kevin Fajardo. Se muestra Diego Estrada. Logra hacer la apertura para Byron Bonilla. Bonilla va con la pelota, le presiona a Swander. Llega a anticipar Justin Salinas y envía afuera. Ahí está Justin Salinas. Y de manos a cobrar el lateral Jeremy Araya para el conjunto griego. Ese es Jeremy Araya. Busca a quien encontrar para tocar. La pelota va buena en servicio. Ahora para José Martínez. Martínez devuelve. Intenta sacar. Remate Byron Bonilla. La presión recortó Medina. Y la va a buscar Fajardo, que inteligentemente deja correr para poder zafarse de la marca de Arrieta y tomar control otra vez el equipo de Grecia para organizar. Trasladando pelota que va al frente. Llega Mora, se eleva el capitán. Toca para Justin Salinas. Y ahora hacia atrás el balón devuelto por Juan Gabriel Guzmán. Medina le da rotación. La pelota es buena para que la vaya a buscar John Cairo Ruiz en el uno contra uno. Vamos a ver quién gana la partida. Se la quitaron a Ruiz, tomando control otra vez el equipo de Grecia. Luego se tarda José Mora para tocar. Consigue librarse también de la marca y vuelve otra vez Kevin Arrieta para dejar. Fue muy bueno lo de Kevin Arrieta. Repliegue defensivo para correr a Ruiz, que le llevaba 3 metros de ventaja. Recortó el lateral derecho de Grecia y se quedó con el balón. Y ahora tomando control Jalen Caden, Juan Gabriel Guzmán, Luis Stuart Pérez, de vuelta para Jekyll Medina. Vamos para 16 minutos en Teletica. Buscan a Arrieta, que peina el balón. Termina simplemente caminando en el terreno de juego. La pelota llegó a Donis Pineda, el guardameta, y ahora para salida con Kevin Fajardo. Medio campo, ahí espera Deportivo Saprissa. Ahí se junta el cuadro morado. Y ahora deja al frente también Jeremy Araya. La pelota pasada, Diego Estrada, Mora. Se tarda en salir Aarón Cruz. Me parece que el diálogo no justificó de buena manera. Queda resentido también el jugador del equipo de Grecia. Muy rápido Estrada, ahí quedó Estrada sentido, pero muy rápido. Sí, ahí lo van a atender, no se va a recuperar el mismo Estrada. Y tenemos información final, victoria del Santos 2-1 frente al cartaginés en el estadio Eval Rodríguez. Gana el cuadro santista frente al cartaginés en el juego de apertura que ya ha concluido allá en el Eval Rodríguez entre el Santos y cartaginés de esta fecha número 11 del campeonato nacional. Y ahora el Bonilla devolviendo la pelota a Byron para que busque salida al Deportivo Saprissa. El portero Aarón Cruz dejando para Juan Gabriel Guzmán. Y Guzmán con Aarón Cruz. Va a meter largo servicio Aarón. Intentando Coyuna y Cordero. Pudo tocar Cordero. La pelota que pasa. Fajardo la cobertura. Kevin estrellando el balón. Se equivoca. Obliga a correr. A buscar a Giancarlo Agüero, que recupera con Kevin. Y logra tranquilizar, enfriar la acción. El equipo griego ahora con el guardameta Donis Pineda. Mientras la presión ahora la ejerce el Deportivo Saprissa con dos estilos similares en el terreno de juego.
juego, ¿verdad? Los equipos con presión a la hora de que el rival intenta la salida y después van recogiendo, ¿verdad? Hacia atrás para... Sí, pero igualmente Grecia mucho más claro a la hora de jugar entre líneas, a la hora de tocar, más empastado el Saprissa cuando tiene el balón. Y ahora buscan el movimiento, la va a pretender Álvaro Sánchez, llegaba la marca por parte de Jekyll y dice el asistente el señor Eric Sánchez que el último en tocar fue el de Saprissa. Cuando iba a pelear la pelota Álvaro Sánchez con Jake Medina. Ahí rectificó el central después, Dani. Y ahí pues habla con su asistente a lo lejos. Perfecto, Tavo. Y ahí estaba la acción en repetición de cómo llega Estrada a pretender la pelota. Aarón Cruz y Mora, el capitán del Saprissa que trataba de proteger. Pero llegaba un poco tarde Aarón Cruz a la cita con la redonda. La busca ahora otra vez de salida el Saprissa. Llega Grecia, el cabezazo. Y a las manos otra vez de Aarón Cruz. Y el servicio es largo, buscando el movimiento de Suander Zúñiga. Byron Bonilla recuperando. Fajardo atrás en la acción para tranquilizar. Y vuelven a dejar ahora con Kevin Fajardo pegadito aquí al costado izquierdo en la parte inferior de la pantalla de su Teletica. Y este más atrás ahora con Jeremy Araya. Hay que señalar que después de la llegada clara de Grecia, el minuto 1 o 2, ha tenido la pelota, pero sí ha estado jugando prácticamente mitad de cancha, no ha sido profundo en su juego. Señor Araya buscando el movimiento de Bonilla, de autoservicio, con permiso, sacó la marca, se quitó a Yossi. Entregando para Diego Estrada, busca filtrar, aparece Heiner Mora en el camino. Para Juan Gabriel Guzmán, se fajó Bonilla, quitaron, recuperó otra vez el equipo de Grecia, José Martínez. Estrada que va por izquierda, va a llegar al centro, vamos a ver qué hace, sostiene, intenta meter el servicio. A la marca aparece el capitán del Saprissa y bota el tiro de esquina. Ese tándem Bonilla-Estrada, pues se juntan por izquierda y están muy bien los dos, están muy finos. Reitero, le falta más profundidad a Grecia, que tiene mucho más el balón, es más que Saprissa. Y ahora cobraron con Byron Bonilla, va a meter el centro, que va al área, media altura, recortando el cuadro morado. Iba a recoger otra vez la pelota Jeremy, intenta abrir, ya no pudo alcanzar Bonilla, regala en el lateral. Que pertenece al Deportivo Saprissa y tienen a Byron Bonilla, este número 31, ha estado muy trabajador por ese sector de la izquierda en el equipo de Alemania. Sí, hoy más desplegado, ¿verdad? Siempre juega como un extremo, hoy está jugando ya más ayudando, auxiliando a su lateral izquierdo, a Jeremy Araya a la hora de contener. Y ahora Julen Cordero, Josin Salinas, Heiner Mora. Presión de Estrada sobre Mora, vas hacia atrás, ahora llevando la pelota con el guardameta Aarón Cruz. Despeja buscando a John Jairo Ruiz que llega a pelear. La ganó Mora, la tiene José Mora, se va a animar, remató, bote. Y el guardameta que aparece se queda con la pelota Cruz. Era difícil esa pelota para Cruz, que la amortigua bien. Apenas da el bote del balón, enseguida le pone el cuerpo encima y hace fácil un tiro que se transformaba difícil, ¿verdad? Mora probó de larga distancia y estuvo bien en el partido. Piensan a ensamblar otra acción más el equipo del Saprissa. Todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te prometes protegerlos. OFF está aquí para ayudarte. Protégete a ti y a tu familia de las picaduras de los mosquitos y las enfermedades que transmiten con la ayuda del experto OFF. OFF es el experto. Y ahora saliendo el equipo de Grecia desde atrás, de nuevo control de Agüero para Kenny Fajardo. Y el Deportivo Saprissa que se posiciona nuevamente sobre medio campo ahí en la frontera para evitar el trasiego del balón cuando va creando, intentando crear ofensiva. José Mora tiene que retroceder. Le persigue Jaden. Mora con talento individual logra sacar la marca de Jaden. Se acompaña con Agüero y ese para Kevin Fajardo. Fajardo se complica, le presionaba Cordero, va a trabar ahora Suander Zúñiga y le queda en control a Suander. Logra bajarla, ponerla sobre césped acá en el Ricardo Saprissa. Luego comprometido el pase para Mora, recuperaron, llegaba José Martínez y ahora Bonilla. Presionado por Salinas, hay falta. Usted se acerca, Tavo, ¿cómo la vio? Sí, me parece que sí hubo una carga del futbolista del Saprissa sobre el habilidoso. Y con eso consolido las palabras de ustedes. Hace movimientos de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Este Bonilla es un buen futbolista, tiene sentido todo lo que hace. Y ahí está la acción en repetición de cómo lo desplaza Josin Salinas al jugador Byron Bonilla. Y ahora Agüero para el equipo de Grecia, otra vez montando ataque. Conduciendo al frente para Estrada, que va por izquierda, la tiene Diego Estrada. Vamos a ver qué hace sobre Salinas. Juega con ella, sigue Diego, con permiso a Salinas, mete el centro y no puede llegar. Le pegó muy fuerte la intención que buscaba Álvaro Sánchez. Sí, le falló la derecha a Estrada, la verdad que con la zurda
hace lo que quiere realmente, engancha para un lado, para el otro, después le falta precisión con su pierna, menos hábil, pero anda, está jugando muy bien el número 17. Decirle que a veces, o siempre, ¿no?, en el fútbol lo determinante es el gol, Daniel. Por eso a veces se habla mucho de la tenencia, el 80%, el 70%. El fútbol, ¿de qué fútbol? Hay que meter la pelotita en el arco rival e impedir meterla, que se la metan en la propia. Entonces, hoy Saprissa, no jugando con el balón, está ganando el partido. Al final es el máximo objetivo, la anotación, la pelota con Sánchez, que abre cancha para Pairo Bonilla. ¿Qué hace Bonilla? De frente José Salinas, se le cruza al costado Álvaro Sánchez. Bonilla se saca el camino por ahí para buscar alternativa, ahora con Sánchez de nuevo, viene el centro, que va al área, el cabezazo, la pelota arriba, cerca el equipo de Grecia cuando llegaba ahí a buscar en esa muy buena acción el cuadro griego. Sí, sí, inclinando, esta vez fue Esteban Rodríguez, el número 30, que llegó solo a cabecear, y fue Álvaro, esta vez el que enganchó para un lado y para el otro, Álvaro Sánchez, y metió un buen centro, acá lo vemos, por poco, y otra vez Grecia sigue empujando, sigue creciendo en el partido. Ahí está la acción de Esteban Rodríguez, que le ganaba el movimiento a Jake Medina, y arriba se fue el alero de la cabaña del guardameta Aaron Cruz. Otra vez el equipo visitante esta noche acá en San Juan de Tibas, con Bonilla. Vamos a ver qué hace Byron. Intenta habilitar, le cortó la pelota a Guzmán, Juan Gabriel. Y ahora fuerte la acción también cuando hacía el manejo. John Jairo Ruiz terminó cayendo, hubo falta sobre John Jairo Ruiz, que había estado por el sector de la izquierda, ahora se mueve por la derecha. Sí, hay una rotación de futbolistas dentro del partido, pero creo que lo más importante destacar es que el Saprissa se está metiendo bien atrás, ¿verdad? Pone esa línea de cuatro y es Guzmán junto a Jaden que se ponen delante de esa línea para intentar cerrar líneas de pase. Hasta el momento lo están consiguiendo por dentro, no así por fuera, que Grecia sí está generando situación. Represión en la salida que intenta Guzmán, presión absoluta por parte del equipo de Grecia. Llegaba a votar el cuadro griego cuando Jake Medina aparecía. Y quiero recordarles, manudos y morados, recuerden que todos los partidos que jueguen de local Alajuelense y Saprissa los pueden ver en vivo en tdmascr.com o por medio de su celular descargando el app de TDMás, así como el juego entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Santos del próximo sábado. Lo puede ver usted por el app de TDMás o en tdmascr.com. Lleve la emoción del fútbol. Y ahora Aaron Cruz, que se quedaba con la pelota con TDMás. Fue muy buena la presión de Grecia nuevamente. Está jugando una marcha menos en Saprissa, ¿verdad? Que los griegos están mucho más atentos. Una buena pelota de Jeremy Araya. No puede impactar bien. El gesto técnico es bueno, pero le sale a las manos de Aaron Cruz. Sigue empujando Grecia. Más en el juego. Ahora sí está siendo más profundo. Y creo yo está mereciendo el empate. Ahora sacó Cruz buscando el movimiento largo ahí para Suander Zúñiga, que se ha pasado por el sector de la izquierda. Terminó cometiendo falta Suander. Indudablemente la acumulación de trabajo de este equipo griego, Daniel, amigos televidentes, es notable, ¿verdad? Esto lo gestó Walter Centeno en sus 2 años prácticamente en la institución, y ahora sigue jugando igual que cuando jugaba con Walter, con la misma manera de jugar. El nuevo superperro Love Bites tiene trocitos suaves hechos con carne fresca que van a enamorar a su perro. Superperro Love Bites ahora viene con más sabor. Bien, la pelota ahora nuevamente en control por parte del equipo de Grecia. Atrás a Giancarlo Agüero para sacar el balón. Y Giancarlo con Kevin Fajardo dejando la pelota con Diego Estrada. Y Estrada vuelve a dejar para José Martínez. Martínez con Diego Estrada. Estrada con el control. Iba a abrir la pelota. Recuperó Deportivo Saprissa. No pudo pasar Grecia. Y ahora Guzmán dejando con Julen Cordero. Fuerte acción sobre Cordero. Llegaba con todo José Mora. Rápidamente pusieron en movimiento el esférico los del Saprissa. Iván de nuevo trasladando la pelota larga para que la vaya a buscar Suander Zúñiga. Tiene que llegar Kevin Arrieta. La gana en control Arrieta, recuperando para el equipo de Grecia. Y acompaña ahora con el guardameta Donis Pineda. Este intenta con Agüero, ya no pudo, la pelota va al costado, se escapa. Y el lateral que va a realizar ahora Deportivo Saprissa. Vamos para 27 minutos en ventaja el cuadro morado. Anotación que llegó a los 11 minutos por parte de Luis Stuart Pérez. Y que tiene ventaja al Deportivo Saprissa. Y ahora va a cobrarse tiro libre fuerte Max. Ahí cobrando el tiro libre fuerte Max. Con el guardameta Pineda, el equipo griego, para salir con Kevin Fajardo. Fajardo vuelve otra vez con Pineda.
presiona Arrieta y llega a presionar también Jalen Haden. Encuentran de nuevo a Fajardo, que intenta trasladar. Tuvo que devolver con Pineda, no se animó para entregar con José Mora, que la solicitaban. Y ahora se la dejan a Giancarlo Agüero. Agüero entregando balón para José Mora. Mora con el trazo, busca abrir para Esteban. Llega haciendo cobertura Luis Stuart Pérez. Y recupera el Saprissa ahora el control para que, por medio del saque de banda, Luis Stuart Pérez lo tiene en pantalla. Cobra ahora con Jake Medina, y Medina atrás con Aarón Cruz. Presiona y persigue José Martínez. Cruz ahora con Medina. Medina vuelve otra vez con Luis Stuart Pérez. La lleva Luis Stuart, acompañando para Suander Zúñiga. Zúñiga encuentra a Julen Cordero en medio campo. Julen, con presión absoluta, logra la apertura ahora por el otro sector para Josín Salinas. Presión de Bonilla. Salinas para Jenner Mora. Mora vuelve atrás con Juan Gabriel Guzmán. Dani, José Martínez está lesionado. Ahí pide ya la atención. Creo que el árbitro va a detener el partido, sí, justamente, para que puedan atender a Josué Martínez. Ahí está cerca del área del Saprissa. Ahí está José Martínez, ya el ingreso por parte del cuerpo médico. Martínez, que ha sido... Ya están aquí, llegaron las nuevas Tosti Palomitas en sus tres deliciosos sabores: queso cheddar, natural y mantequilla. Son las únicas palomitas de maíz para microondas que tienen todo el sabor de Tosti. Búscalas y empieza a explotar el sabor y la diversión con las nuevas Tosti Palomitas. José Martínez. Atendido ya, José Martínez va a ser retirado del terreno de juego. Sí, no sé si va a poder continuar, pero ya por aquello están llamando, no va a continuar, porque ya se está quitando aquí el chaleco de calentamiento. Harry Rojas, el número 19 en el equipo de Grecia, es el hombre que va a ingresar por José Martínez. Ya les voy a averiguar exactamente qué es lo que ha sucedido con el delantero del equipo griego. Perfecto, Tavo. Y Josué, que había sido el hombre más acucioso en ofensiva que ha tenido el cuadro de Grecia, por lo menos en estos ya 30 minutos que vamos a alcanzar, Claudio. Bueno, pero perdón, antes de que venga Claudio, el médico está diciendo que lo aguanten, que él no ha dicho que no pueda continuar Josué. Entonces ya le hacen la seña que sí, ya le dicen justamente al jugador Harry Rojas que se aguante también. Vamos a ver qué ocurre con Josué. Perfecto, Tavo. Vamos a esperar a ver si puede regresar, retornar a la actividad José Martínez, que había estado presionando ya de manera insistente la cabaña del guardameta Aarón Cruz. Jugador Jake Medina deja para Juan Gabriel Guzmán. Guzmán con Heiner Mora. Y ahora Mora. Atrás de nuevo entregando la pelota para Guzmán. El equipo griego, usted lo observa en la pantalla, en el medio campo, cerrando ahí con... juntando las líneas para evitar el trasiego de ese balón, para que la pelota pueda encontrar referente. Ahora lo intentan con Arrieta, que amortigua, llega haciendo cobertura. Fajardo se cruza y gana. Recuperando Fajardo. Jalen Haden va a la pelea, termina ganando. Vamos a ver qué hace Haden. En el uno contra uno frente a Fajardo, termina cayendo. Estaba cerca el central Herrera y no pasa absolutamente nada. Bueno, Haden extrañamente está jugando en una posición que no es habitual, ¿verdad? Se para a veces al lado de Guzmán, pero cae al lado de Arrieta como un doble 9, un 9 falso. Realmente no se entiende para las cualidades que tiene él que esté hoy jugando en esa posición como interior. Todavía no le vemos un buen desempeño, producto de que no es la posición más habitual en él. Bueno, se va a realizar la variante. Vino caminando aquí Martínez, sin embargo, se decide Alan Alemán por la variante. Ingresará entonces el número 19, que es Harry Rojas. Perfecto, Tavo, sería la primer variante, el primer cambio que se va a presentar cuando llegó luego la acción, donde le señalaron falta tras la marca por parte de Haden. Ahora Jeremy Araya, Araya dejando para Byron, dejó pasar inteligentemente sobre Salinas, que lo ha tenido por la calle de la amargura, y otra vez tiene que bajarlo con falta. Ahí el jugador Josín Salinas a Byron Bonilla. Tiene calidad el nicaragüense Byron Bonilla. Ya cuando jugaba en la Liga de Ascenso se lo veía muy, muy pícaro, muy habilidoso. Y hoy acá no le está quedando grande este escenario, que es un teatro. Y él está
vestido de gala. Está jugando muy bien, con mucho aplomo, derribado acá desde arriba. Imparable Bonilla. Una más que termina sacando en ventaja en la acción Byron Bonilla, cuando ahora recupera otra vez y va al frente trasladando Giancarlo Agüero. Logra la apertura Agüero, vamos a ver, busca el equipo de Grecia. Se cierra el Saprissa. Se presenta de nuevo el 1-2, buena acción, están en el área, pasa hacia atrás, que encierra, no pudo contactar, termina limpiando el cuadro morado en esa buena llegada por parte de Grecia, que intentaba el empate. Excelente la jugada por derecha, por centímetros no llega a terminar la entrada. Y ahora Bonilla de nuevo en el control, Byron se abre camino, como se topa ahí con la presión de Salinas, intenta Jeremy Araya, llega a trabar para enviar afuera John Jairo Ruiz botando al tiro de esquina que pertenece a Grecia. Muy bien Grecia, buen funcionamiento de todo el equipo durante todo el primer tiempo prácticamente, ha sido superior a su rival, aunque va perdiendo el partido. Y a cobrar Diego Estrada, lo que va a ser tiro de esquina, se va arriba a buscar oportunidad. Giancarlo Agüero, llega también Kevin Fajardo, movimiento en el área del Saprissa. Y ingresó Harry Rojas con el número 19. Perfecto, Tavo, viene el centro ahora de intentaba Bonilla, recorte a medias, vuelve a intentar otra vez ahora Agüero. Y termina desalojando el Deportivo Saprissa con balón elevado, que va a buscar Suander Zúñiga. La ganaba de cabeza Suander, atrás llega para recortar a Araya. La intentaba ganar ahí en acción Harry Rojas, el recién llegado ya al terreno de juego, que va a presión sobre Mora. Mete en servicio largo, la va a ir a buscar con todo John Jairo Ruiz. Vamos a ver quién gana la partida. Va Jeremy Araya. Llegó Ruiz, el centro, se atracó, la tapó. La tapó Pineda. Adonis Pineda se la roba Jaime Arrieta. Estaba el segundo, Claudio. Sí, vertiginoso esa prisa igual. En un pase de 50 metros, gran corrida de Ruiz por derecha. Centro preciso y la chica es notable de Pineda ya. Cantaba el segundo gol a Rieta. Una jugada que Saprissa fue de verdad vertiginoso, Muy rápido Ruiz y buen centro por delante de líneas. Es excelente lo de Pineda que la chica le va otra vez a Saprissa. Y el crucifijo ahí por parte de Pineda cuando va Saprissa. La pelota para Rieta. Vamos a ver qué hace Jairo. Intenta sacar la marca. Quedó para Suander. Remató y la botó. La botó, había desvío, será tiro de esquina que pertenece a Saprissa. Busca el segundo. Y bueno, la versión de este Saprissa de esta noche de hoy no necesita hacer 4, 5, 6 pases, ¿verdad? Con uno o dos pases está en el área rival. Está siendo mucho más incisivo el Saprissa con poca tenencia de la pelota. Ahora se va a cobrar el tiro de esquina que pertenece al Saprissa. Ahora el que sube es a buscar oportunidad Luis Stuart Pérez. Llega también Jekyll Medina y Heiner Mora. Están en el área buscando el segundo para el Saprissa. Vamos a ver qué pasa. Viene el cobro, la pelota cerrando, el cabezazo, el balón que rebota y termina botando también. Cuando Pineda Gatas intentaba quedarse con ella, Arrieta presionaba. Sí, creo que igual invalidan todo. Ahora están cobrando posición adelantada a Arrieta. Bien Pineda la redacción y mejor Arrieta que quiso hacer una chilena en el área pequeña. Acá vemos, creo que posición adelantada de Arrieta cuando participa de la jugada. Atención, se viene esa pisa de vuelta. Normal, disparo. Salida del cuadro, Diego toma la ofensiva Saprissa, John Jairo Ruiz y el disparo cruzado que va al fondo para el 2-0 en el marcador en 36 minutos. Claudio Fabián Sicia, aquí en Teletica Deportes. Sí, se unieron dos cosas, ¿verdad? La imprecisión a la hora de salir, estaba de espalda Fajardo, bien presionado por Arrieta y después la definición notable de Ruiz, tiro cruzado inatajable. Con poco, el Saprissa hoy va ganando 2-0. Tiene mala pelota el rival, más situaciones el rival, pero el Saprissa tiene una efectividad hoy notoria y bueno, producto de una presión alta y una muy mala salida de Grecia desde atrás, vino el 2-0 de Ruiz. Y como un balde de agua fría le cayó al equipo de Grecia, porque como bien lo decís Claudio, es un equipo que ha mantenido su formato, que está jugando bien, que parecía que estaba haciendo merecimiento para el empate. Y dentro de todo esto que sucedió, les muestran tarjeta amarilla a Diego Estrada. Se le fue a reclamar al árbitro, no sé qué, pero le muestran tarjeta amarilla a Diego Estrada para que la ponga. Perfecto, Tavo, cuando ya caminamos en 37 minutos. Va Ruiz presionando, tiene que devolver Fajardo otra vez con el guardameta Donis Pineda. Y Pineda ahora para la salida. Encuentra Jeremy Araya. Balón
que viaja para Araya. Araya que contacta ahora en el movimiento con Diego Estrada. Marca de Mora, se la quitó Heiner. Guzmán, Julen Cordero. Tres hombres presionando a Cordero, pero le cometen falta. E inmediatamente Guzmán cobrando atrás para Jekyll Medina. Vuelve otra vez con Juan Gabriel Guzmán. Ahora con el capitán Heiner Mora. Julen Cordero. Marca por detrás sobre Cordero, se la robaron, se la quitaba Mora, la tiene Estrada, intenta filtrar para Harry Rojas y Medina, que prácticamente se la entrega a su guardameta Aarón Cruz. Y ahora Aarón, que va a desalojar, va a servir hacia adelante el guardameta Aarón Cruz. En salida el equipo morado, Jalen Haden con presión fuerte Agüero. La falta por parte de Haden sobre Giancarlo Agüero. Bueno, aquí hay un dato interesante, mi estimado Daniel, que me pasa nuestro querido amigo Daniel Calderón. Desde el 12 de septiembre del 2011, recordamos el último gol de John Jairo Ruiz con Saprissa ante San Carlos, que obviamente estaba jugando en el extranjero. Han pasado 7 años y 5 meses para que volviera a anotar. El dato claro, claro que sí, dato claro. Esta noche acá en el Ricardo Saprissa, Bonilla saca la marca con permiso a John Jairo, sigue Bonilla, va hasta el fondo, mete el centro, tiene que llegar Medina y por la calle de la amargura tiene Bonilla todos en ese sector. Bueno, dijimos que estaba jugando bien Bonilla, por las dudas, si no lo dijimos, es el mejor jugador de ese equipo y me parece que el mejor jugador del partido hasta el momento. Bueno, entregando a Esteban, la pelota que va. Controlando Diego Estrada, otra vez Esteban hacia atrás en el apoyo. Saprissa presiona, buscan encontrar los espacios. Diego Estrada. Marca fuerte de Josin Salinas sobre Estrada. Otra vez Byron Bonilla. Bonilla en la individual, vuelve con Diego Estrada. Más hacia atrás, ahora dejando para Esteban Rodríguez. Rodríguez va a abrir. El cambio es largo. Le permite llegar a peinar la pelota a Suander Zúñiga, enviando afuera. Para cobrar saque de banda Walmar. Inmediatamente lo cobró el equipo de Grecia y vuelve otra vez la pelota. Va a ser nuevo saque de banda Walmar en favor del equipo ahora del Deportivo Saprissa, según el señalamiento por parte del asistente Claudio. Sí, Daniel, podríamos rotular que Grecia tiene el balón, juega lindo y Saprissa es eficaz y va ganando 2-0, porque es lo que está pasando en el juego. Sigue el partido 2-0 y es más Grecia jugando, ¿verdad? Y Saprissa con una eficacia tremenda, pero va ganando. Y ahora van los griegos, la pelota que llega, Kevin Arrieta, buena acción, intenta entre dos, le quedó siempre la pelota recuperando y abriendo el costado. Para el recién llegado, Harry. Abre de nuevo entregando con Esteban Rodríguez. Rodríguez acompaña para José Mora. Y Mora toma control, va a buscar otra vez el centro al área, pero regala prácticamente el balón, lo obsequia para el saque de puerta. Claudio, te tiro una frase, a ver qué pensás. Grecia está jugando como siempre jugó con Centeno. Y Saprissa está jugando como no ha venido jugando con Centeno. Exacto, suscribo lo que decís, pero también te da de la mano con las características del 11 de Saprissa de hoy, ¿verdad? Si vemos el 11 conformado por características de futbolistas, es difícil encontrar sociedades buen pie. Ahí estaba la reiteración de la forma como logró hacer el disparo diagonal el jugador John Jairo Ruiz para conseguir al minuto 36 el 2-0 en el marcador, que tiene ventaja Deportivo Saprissa. Y ahora la acción de John Jairo fuerte sobre Esteban Rodríguez. Que va a traer la amarilla, sí, va a traer la amarilla. El mismo John Jairo, yo creo que lo sabe, le pegó ahí fuertemente al jugador griego. Sí, se impacienta, se desespera el Saprissa porque no está corriendo detrás de la pelota. Grecia sigue con su fútbol atildado, de pie a pie. Acá lo vemos como lo levanta en peso prácticamente, sí, le junta los tobillos. Una amarillita subida de tono, diría yo. Puede haber sido más, ¿eh? Sí, la impotencia de Ruiz, ¿verdad? Que es sabedor de que no llegaba, igualmente hizo la falta. Y ahora va a poner en movimiento otra vez el equipo griego hacia atrás, Diego Estrada, cuando ya caminamos en 41 minutos aquí en su Teletica, Canal 7, siempre con usted. En esta fecha 11 del torneo de clausura, el Saprissa en ventaja 2-0 ya en el epílogo de la primera parte. Diego Estrada va a topar, control de Estrada. La esconde Diego, busca superar la marca de John Jairo, o más bien a Guzmán, que le termina bajando con falta a Juan Gabriel. Y va a ser movimiento en táctica fija que pertenece al equipo de Grecia. Son habilidosos, ¿eh? Los cuatro volantes son chiquitos, parecen los pitufos, pero los pitufos celestes son. Juegan bárbaro, la verdad, los cuatro. Me estoy refiriendo a Bonilla, también lo que hace Estrada, Rodríguez, Álvaro Sánchez, tienen mucha calidad. Jugadores de poca estatura, pero con un talento cuando llevan el balón pegadito ahí al botín.
Y así lo han demostrado esta noche acá en el Ricardo Saprissa. Y más cuando va a cobrar Estrada, movimiento en el área, se fue a buscar la oportunidad a Fajardo y Giancarlo Agüero, que tienen buen timing para el balón. Vamos a ver si consiguen algo cuando avanzamos en 42 minutos. El descuento lo pretende el equipo de Alemán. Viene el centro, viene abajo la pelota. Medina para rebotar. Le quedaba Jeremy Araya, ya no pudo. Intentan otra vez con Araya y el disparo desesperado por parte de Rojas. Botó la pelota Harry Rojas. Y de meta será la salida ahora de Aarón Cruz. Ahí tenían a Harry Rojas, que llegó de variante por la lesión de Josué Martínez, que tuvo que abandonar en este primer tiempo. Ahora Aarón Cruz, Heiner Mora, la baja y de una vez se la sirve para intentar coordinar la salida, filtrando. Llega Jeremy Araya, más atrás ahora respaldando y tranquilizando la presión del Saprissa. Ahí tienen a Alan Alemán y ahora Pineda de salida. Adonis dejando la pelota otra vez con Jeremy Araya. Llega a pedirla para trasladar José Mora. Tiene que aplicar el freno Mora y mucha presión del Saprissa en terreno del cuadro visitante. Igualmente Grecia le planta cuatro hombres en ataque, ¿verdad? Dos bien abiertos y dos más por dentro, mano a mano con los centrales del Saprissa. Ahora de nuevo otra vez control de Agüero. Este es Kevin Fajardo. Fajardo dejando para Diego Estrada. Estrada con Bonilla. Presión una más de Salinas con falta sobre Byron. Sí, Bonilla hoy es piñata, ¿verdad? Todo el mundo le pega de atrás. Pero pueden parar al 31. Claudio, sí creo que a Grecia le hace falta una variante que para mí es importante siempre en la ofensiva. El hombre alto, ¿verdad? Siempre tener un hombre alto. No lo tiene Grecia. Sí, o más profundidad. Hacer jugadas después de esos últimos 20 metros es donde falla el equipo griego. Ahora el servicio para Esteban Rodríguez. Le pegó Rodríguez. Arriba el balón. ¿Cuánto se animaba el equipo de Grecia? Ahí estaba Rodríguez. Y es un buen recurso este de Rodríguez, rematar de media distancia. Esta vez fue desviado, pero cuando la defensa rival está tan parada atrás como está hoy el Saprissa, siempre es un recurso apropiado el remate. Caminamos sobre 44 minutos más lo que vaya a agregar Keylor Herrera en central. En esta primera parte va a sacar Aarón Cruz. Hay que ponerle atención que Alejandro Cabral está desde hace unos 15 minutos calentando. No sé si estará pensando el técnico que ingrese para la segunda parte. He tratado de visualizar aquí a los defensas de Saprissa y no veo a ninguno como lesionado, ¿verdad? Vamos a esperar. Pero otra vez el equipo griego, viene el servicio para Harry Rojas, se interpone en el camino, logra bajar Josín Salinas, encuentra a Jaden, Jaden inmediatamente como de librillo, abriendo el costado para John Cairo, que tiene uno, busca el centro para Rieta, llega cerrada, apenas a tiempo, Agüero anticipando sobre Rieta, y bota la pelota al tiro de esquina. Y otra vez tres toques ocupa el Saprissa, y otra vez está en el área pequeña, bien Jaden ahora con una pelota profunda muy buena, otra vez el centro peligroso y por poco Saprissa no hace el tercero. Un minuto más. Y nos vamos a ir hasta el 46, cuando prácticamente estamos llegando ya a los 45 minutos. Aquí estaba la acción y apenas llega Giancarlo Agüero para ganarle a Rieta, que ya se acomodaba para tratar de sacar el latigazo. Y el tiro de esquina que va a cobrar el Deportivo Saprissa. Vamos a ver qué pasa. Buscan el tercero para el descanso. Viene el centro. El rebote, la pelota en diagonal, corta. Y va José Mora a tomar ahora al frente. Va por ella Julen Cordero. Cordero atrás de apoyo para Juan Gabriel Guzmán. Guzmán tiene a Mora, la pelota con Heiner. Heiner ve el movimiento que le hace Suander Zúñiga. Para él, Suander, presionado por Fajardo. Encuentra el espacio para entregar. Y ahora de nuevo Luis Estuar Pérez. Luis Estuar se saca la marca, busca la apertura. Bueno, el servicio para John Jairo, le llega como calcada en acción anterior. Josín Salinas, Salinas intenta sacar la marca. Llegaba Byron Bonilla, esta vez le devuelve la falta Bonilla al jugador Josín Salinas, tiro libre. Sí, pero no le va a mostrar tarjeta y bueno, el cuerpo técnico del Saprissa reclama. Ahora sí se lleva la... Bueno, ahí Keylor ahora sí le va a mostrar la tarjeta amarilla. No sé, me parece que fue un poco por bajo presión. Sí, claro, porque al principio no se llevó la mano a su bolsa y después, ¿cómo dice Alan? Que acomodado pasa Alan y dice que acomodado. Sí, bueno, igual se lo lleva puesto, ¿verdad? El regate es bueno y Bonilla va con los dos pies por delante, se come la finta, está bien, sancionada con falta y por supuesto también la amarilla. Saprissa está jugando práctico, es un equipo muy práctico hoy y está llevando peligrosidad con pocos toques. Y esa podría ser la última acción ya de la primera parte aquí en Teletica Deportes. El tiro libre que va a cobrar Suander Zúñiga, se fue Mora al área a buscar oportunidad, se metió también Luis Estuar Pérez, está John Jairo, está Jairo Arrieta, Jekyll Medina, suma hombres ahí el cuadro del Saprissa para buscar la oportunidad. Inclusive se mete el jugador Jaden, Jaylon Jaden,
vamos a ver qué sucede. La última puede ser de esta primera parte. A cobrar Suander Zúñiga. Viene el cobro, la pelota que llega. ¡Gol! De Luis Stuart, llega el servicio para que le cambie la trayectoria y la envíe hasta el fondo con el 3-0 en el marcador. Y en estos momentos también el árbitro central, el señor Keylor Herrera, determina el final de la primera parte. Ventaja del Saprissa, 3-0 sobre Grecia. Con estas imágenes acá en el Ricardo Saprissa, nos vamos a la pausa. Venimos con más aquí en Teletica Deportes. Ya venimos. Saprissa, quizás inesperada, 3-0 a pesar de los 10 cambios, jugando muy bien el Saprissa y siendo muy efectivo. Vamos a ver el siguiente resumen. En ANCO creemos en darle más valor a tu trabajo, a tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica. Dale más valor con ANCO. Presenta el resumen del primer tiempo. A ver, ¿cómo digo esto? Saprissa está jugando como no juega con Walter Centeno. Y está encontrando la efectividad que por ahora no ha encontrado con Centeno. Es decir, Saprissa hoy está jugando muy distinto a lo que está tratando de inculcar Centeno con posición de pelota, porque claramente el personal que está en la cancha no es justamente el que se acomoda ese estilo. Pero está demostrando que jugando muy parecido a como jugaba con Vladimir Quesada, que era más directo, es bastante efectivo y es bastante pulsante. Aprovechando la táctica fija, aquí llega este centro, Luis Stuart, que la desvía con lo mínimo. Y le envía al fondo para colocar el 1-0. Así tomaba la ventaja el Saprissa, que ha sido picante en velocidad. El que tiene la pelota es Grecia. Aquí tuvo esta José Martínez, que Aarón Cruz logra controlar sin mayor inconveniente. Muy bien ahí Aarón Cruz, bien colocado para dejarse la pelota. Pero ven ustedes la velocidad, sin mucho toque de balón, el Saprissa llega pronto a la portería rival. Este es John Jairo Ruiz, aprovechando el espacio, y Arrieta, que ve cómo le impiden la posibilidad de anotar el muy buen portero Adonis Pineda. Táctica fija, que sigue siendo recurso del Saprissa. Aquí por poco vuelve a caer un gol, aunque ya después se invalidó la jugada. Pero el Saprissa en esa acción va a presionar la salida del equipo griego, que sí, muy al estilo de Walter Centeno, pues el equipo griego le gustaba salir jugando, igual que le gusta a Saprissa. Sale mal, la toma John Jairo Ruiz, le roban la pelota en la salida de Grecia, y en cuestión de instantes ya estaban de cara a gol, y John Jairo aprovecha para marcar el 2-0. Ahí está, vean la presión, ahí donde se pierde el balón, John Jairo queda perfilado. Esos son los riesgos de querer salir jugando, o que el Saprissa está intentando eso. Y no es que decimos que el Saprissa no debería seguir intentando lo que Walter en los últimos 3 partidos ha tratado de implementar con su equipo, porque es tan parecido a lo de Grecia. Pero está claro que hoy el Saprissa, sin usar esas maneras, está logrando resultados distintos ante el Grecia, que sí emplea esos métodos que Walter dejó instalados en el cuadro griego. La táctica fija, sacándole provecho al máximo, otro centro de Suander Zúñiga y Luis Stuart, que logra el cabezazo. Y al final de cuentas también hay una lectura que es importante hacerla ver. Hoy Saprissa tiene 10 nuevos en la alineación titular, muchos de ellos ganando confianza de cara a posibles retos en el futuro para el Saprissa. En ANCO creemos en darle más valor a tu trabajo, a tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica. Dale más valor con ANCO. Presentó el resumen del primer tiempo. La pausa, ya regresamos con los números y con Ramón Luis Méndez.
100.000 colones en efectivo para este regreso a clases. Goyo te presenta las estadísticas del primer tiempo. Vamos con los números, aquí los tenemos. Saprissa ganando 3-0, doblete de Luis Stuart Pérez y el gol de John Jairo Ruiz son los que tienen al frente al Saprissa. Los goles anotados en el minuto 10, 45 y 35. Saprissa no es el que tiene la pelota, la tiene Grecia, pero vean ustedes la efectividad de Saprissa en tiros a portería. 7 intentos, 6 directos. El equipo de Grecia ha intentado 6, 3 de ellos seguido a portería. La falta del Saprissa, que ha tenido que buscar un poco más el balón porque lo tiene Grecia, ha cometido 9, 4 el equipo griego. Hay una tarjeta amarilla para el Saprissa y 2 para el conjunto visitante. Luis Stuart Pérez no marcaba 2 goles en un solo juego desde el 15 de febrero de 2015 y todavía le quedan 45 minutos. Y Adonis Pineda tenía 448 minutos de no recibir anotaciones en el fútbol nacional. Vení por tu compu a Goyo y además podés llevarte un préstamo de 100.000 colones en efectivo para este regreso a clases. Goyo te presentó las estadísticas del primer tiempo. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ha estado el arbitraje? Gracias, Jorge. Buenas noches. Me hacen una pregunta, que si el jugador Bonilla puede utilizar esas pelotitas en el cabello. De las trenzas que tiene. De las trenzas que tiene. A eso y más nos vamos a referir. Mucha lluvia o mucho sol, pero solo Coltex puede con los dos. Ninguna otra pintura ha sido tan probada en el clima tropical. Con Sur, voy a lo seguro. Presenta el análisis arbitral. Esa es una acción súper interesante. Sale perfectamente bien el atacante saprissista, lo está habilitando el defensor que está en el centro, pero cuando le quitan la bola, esta bola es prácticamente imposible que se la logren despojar sin falta. Ahí ya el jugador lo desbalancea, ya lo bota y le comete la falta. Aunque la toque después. El contacto con el cuerpo es primero. La secuencia es primero la acción de contacto y luego le saca el balón. Un poco conflictivo para el árbitro, porque lo que él ve es que le sacan bien el balón. Bien los asistentes, cuando menos en esta acción, porque vamos a ver más adelante un Keylor Herrera que tiene mala suerte para eso, la combinación con sus compañeros. Perfecta salida, sale el jugador lesionado, pero ahí Aaron Cruz sale de una forma totalmente al balón, lo levantó, lo elevó, esto sí ya no. Lo malo de esto es que esta acción es de tarjeta amarilla, el árbitro no la contempla de esa forma, pero aquí sí, unas dos acciones muy parecidas, y viene algo que me llama poderosamente la atención, donde el jugador John Jairo se tapa la boca para hablarle al árbitro. Yo, cuando menos como árbitro, no se lo permitiría. Sí, ¿Por qué no se le puede leer el labio que le está diciendo? Sí, pero sí lo puede. ¿Qué será lo que le está diciendo? Sí, algo que no quiere. No. El árbitro ahora tiene que ser abierto. Ahora está también muy de moda eso, Ramón. Ah, sí, pero eso de moda a mí no me preocupa lo más mínimo. Esta es una acción que perfectamente iba para tarjeta roja. Ojo cómo se le lanza. Y es el jugador que anda en sus trenzas. Bonilla, unas pelotitas. Que eso es bastante peligroso dependiendo del golpe que le pueda dar en la cara al contrario. Ojo esta acción, el asistente se equivoca, pero por completo. Y tiene todo el perfil, está de frente de él. Keylor Herrera le dice no y está bien. Muy bien hecho por el árbitro, porque definitivamente el árbitro, la última decisión es la que manda. Pero sí el asistente, más tranquilidad para que no se haga ese tipo de cosas. Seguro, ninguna otra pintura ha sido tan probada en este clima tropical como Coltex Antihongos. Ahora en oferta presentó el análisis arbitral. Nos vamos a la pausa. Ramón se pone muy quisquilloso, ¿verdad? Pero bueno, de ánimo, vamos a irnos a la pausa y ya venimos con más. El segundo tiempo está a la vuelta del corte comercial. Equipo estelar el jueves, hoy lo está sacando, quedan 45 minutos con el equipo alternativo y está descansando a todas sus figuras para el partido del martes. Por ahora, negocio redondo está haciendo el Saprissa con esta planificación que han tenido para el juego contra Tigres. Adelante. Ciertamente, con un fútbol muy, muy distinto, como lo decías en el resumen, al que ha venido practicando Saprissa, con mucha tenencia de pelota que hoy no ha sido tanta. Bueno, en Saprissa me parece que no se presentan variantes. Aquí estoy viendo y ni siquiera Cabral, que estaba realizando sus ejercicios de calentamiento, se presenta aquí ante el cuarto árbitro. Y Grecia tampoco presenta cambios, nada más aquí muy rápido con Alan Alemán. Alan, bueno, yo pasé ahí por el camerino y lo escuché bastante molesto con el equipo. Aparte de eso, ¿alguna indicación importante? Porque yo creo que no se esperaban ir perdiendo por tantos goles. No, y la verdad que lo que me molesta es que, o sea, que Saprissa no ha hecho mérito para ir 3-0. O sea, obviamente con respeto a Saprissa, que es un equipo grande, pero no ha tenido mérito.
méritos más que errores nuestros. Creo que usted ve los tres goles. Son dos de táctica fija y uno de robo, tratando de salir jugando. Por eso me molesta, pero el equipo lo está haciendo bien y para aquí a 45 minutos. Gracias, Alan Alemán. Estamos listos para la segunda parte. Daniel Quiroz Cubero, aquí en Teletica. Perfecto, Tavo. Gracias por el detalle. Le corresponde al equipo de Grecia el movimiento de pelota para la etapa complementaria. El señor Keylor Herrera, el pito y a lo que vinimos aquí en Teletica es Saprissa y es Grecia en busca del máximo objetivo en estos segundos 45 minutos. La pelota en movimiento desde atrás por parte del cuadro griego que empieza otra vez a empezar a hilvanar acción ofensiva con Giancarlo Agüero. Y va a presionar Suander Zúñiga. Agüero se toma con calma la salida porque el Saprissa, como usted observa en la pantalla de su Teletica, llega a presionar ahí prácticamente en la frontera. Y ahora Justin Salinas recuperando por el cuadro morado. Jürgen Cordero. Cordero en el control. Aplica túnel sobre Bonilla. O más bien en el movimiento sobre Mora. Recuperando la pelota ahora. Iba a presionar. Sonder Zúñiga recoge otra vez a Güero y Kevin Fajardo. Dejando para Diego Estrada. Estrada ahora con José Mora. Le habían aplicado el túnel a Mora. La pelota que va al movimiento por parte de Álvaro Sánchez. Tiene Sánchez. Busca el espacio. La filtra bien para Estrada. Estrada intenta también hacerle movimiento con Harry Rojas. Recortando Jake, recuperando Saprissa rápidamente. Ahora Johnny Cordero abriendo el costado para la subida por parte de Ruiz. Va a meter servicio largo, cambiado para Suander Zúñiga. Vamos a ver si alcanza. No va a llegar Suander y el balón se escapa al saque de meta. Sí, la intención de Saprissa otra vez, ¿eh? Abroquelado atrás, transición rápida. No fue preciso lo de Ruiz, pero ya estaba del otro lado Zúñiga para cerrar la jugada. Y ahora desde atrás buscando la salida, otra vez el guardameta. Empieza a armar desde atrás Giancarlo Agüero. Y presión inmediata de Jaylon Haden. Tiene que venir el apoyo para Pineda. Adonis Pineda dejando con Kevin Fajardo. Fajardo se lo toma con calma. Ahora con Esteban Rodríguez que llega también a colaborar para encontrar los espacios. Ahí está la presión de Arrieta. Tiene que entregar con Agüero, Giancarlo. Se le mueve al frente Kevin Arrieta, Giancarlo Agüero. Agüero insiste, ya pasa a terreno morado. Arrieta abriendo balón para José Mora. Mora intenta. Frenaba la acción, pero con marca de Luis Stuart Pérez. Y el asistente indica que hubo falta por parte de Luis Stuart Pérez. Iba a cobrarse tiro libre fuerte, Max, en favor del equipo de Grecia, primero en esta etapa complementaria, cuando tenemos 2 minutos aquí en su Teletica. Ganar 7 siempre con usted. Oportunidad para Grecia de buscar descontar en el marcador. A cobrar Álvaro Sánchez, movimiento en el área, se fue Agüero, se fue a buscar también oportunidad Kevin Fajardo. Se mueve Mora también en el área. Se mueve Rodríguez, viene el cobro hacia atrás de Sánchez. Ahí está precisamente Rodríguez, tiene que abrir otra vez Esteban para Sánchez. Vuelve a filtrar, balón que va cerrando, segundo palo. Y señalan penal. Penal, señala el árbitro central Keylor Herrera. Y también expulsión en la cancha. Gustavo López. Para Jekyll Medina, si no me equivoco, es la expulsión en el Deportivo Saprissa. Me parece que sí. Sí, es Jekyll. Jekyll Medina con tarjeta roja y penal, como bien lo decías. Muy temprano tiene la oportunidad, en 3 minutos apenas, de descontar el equipo griego. Ya vamos a ver la reiteración de la jugada. ¿Qué fue lo que pasó? Porque el balón venía centrado al área, Claudio. Sí, todos nos quedamos con la pelota. El balón era segundo palo. Arrieta, más bien. Esta falta fue en el punto del penal, Daniel. Sobre Jairo fue el más bien la expulsión. Sí, John Jairo. Tiene que haber sido un golpe directo que el árbitro advirtió, vio. Sí. Nosotros no, porque nos quedamos con la pelota. Vamos y recordemos que él tenía amarilla, pero es roja directa, ¿verdad? Es roja directa. Tiene que haber sido una agresión. Desde acá tampoco se divisa bien. El árbitro estaba bien, bien ubicado. Yo, francamente, de aquí tampoco alcancé a... Tiene que haber sido un impacto, un golpe de rostro, un golpe, digamos, sin balón para el consumo directo. Y va a cobrar Diego Estrada la oportunidad del descuento. Y ya se fue Jairo. Sí, ya se fue Jairo. Iba molesto, evidentemente, el delantero de Deportivo Saprissa. Se fue expulsado, se queda con 10 el cuadro morado muy temprano. Y en 4 minutos la tiene Estrada para buscar descontar frente al guardameta. Don Cruz, usted lo vive en Teletica. Ah, llegó Estrada, vamos a ver qué pasa. Llegó Estrada, remató, ¡gol! ¡De Grecia!
tempranero de Grecia, desde el punto del penal, bien ejecutado por Estrada, con toda la calidad y la personalidad del número 17. Decir que este gol, bueno, mete en el partido a Grecia, se pone más interesante el segundo tiempo, ya con dos goles de diferencia, podemos observar un poquito más de juego, ¿verdad? Porque Grecia ya está solamente a dos goles de poder empatar el partido. Compañeros, no sé si ustedes tendrán alguna repetición, pero lo único que yo puedo apuntar desde aquí con respecto a la jugada del penal es que, por lo menos en el banquillo de Saprissa, nadie reclamó. Es lo único, nadie reclamó y eso le puede dar idea a uno de algo, ¿verdad? Lo que se ve claramente es que el griego cae desplomado, ¿verdad? Como impactado por un golpe en el rostro, creo yo. Y eso el árbitro lo estaba muy cerca para verlo y lo señaló sin titubear. Bien, y ahora la pelota de salida otra vez, llevando control el jugador José Mora para el equipo de Grecia. Vuelve a entregar la pelota otra vez para Mora. Y Mora busca abrir trazo para Kenny Fajardo. Fajardo en corto, dejando con Esteban Rodríguez. A la marca Jalen Haven sobre Rodríguez. Y Esteban abriendo otra vez con Kenny Fajardo. Caminamos sobre 6 minutos. Llegamos 6 minutos ya de la etapa complementaria en Teletica Deporte. La pelota viaja atrás de nuevo. Y hay juego, ¿verdad? Con ese gol de Grecia. Sin duda. Porque ahora sí se apodera el balón, tiene un hombre de más. Y Saprissa lo que está haciendo es estar muy replegado, ¿verdad? Está prácticamente en el último tercio de cancha. El caballero de Araya ahora para Bonilla. Vamos a ver qué hace Byron Bonilla. Busca abrirse el camino Bonilla. Intenta filtrar para Arrieta. Arrieta tiene que dejar en apoyo para Kenny Fajardo. Fajardo vuelve a entregar con Harry Rojas. Va Rojas penetrando al área. Llega Harry, saca la marca, va hasta el fondo. Viene el centro, la oportunidad, balón suelto. No pudo impactar Estrada. Y termina limpiando Saprissa. Bien, Rojas ahí individual por fuera. Penetrando la defensa saprissista con mucha potencia. Ahora Juan Gabriel Guzmán, llega la falta por parte de José Mora y que se gana la tarjeta. Sí, tarjeta amarilla, me parece que también bien ganada. José Mora, el número 20 del equipo griego. Y la tarjeta amarilla sobre Mora, entonces ya se va a reincorporar Juan Gabriel Guzmán. Aquí la acción, llegaba a destiempo en la jugada Mora sobre el jugador Juan Gabriel Guzmán. Y le terminaron mostrando la tarjeta amarilla a José Mora. Ahora Jake Medina. Guzmán se equivoca con Luis Stuart. El movimiento no es bueno, la comunicación no es efectiva. Ahí está el Pate Centeno girando indicaciones, cobrando inmediatamente a Arrieta. Ahora el movimiento por parte de Estrada, se cruza Mora y termina cortando ahí en la acción, interponiéndose en el camino para que vaya a saque de puerta. Hay mucho partido todavía por delante. Monopoliza el balón Grecia, lo tiene bien. Así que hay que ver cómo Saprissa puede recomponer ahora con 10 hombres qué estilo, qué modelo jugar para tener un poco más el balón, cosa que no lo ha podido hacer prácticamente en todo el encuentro. Y va a sacar Aarón Cruz. Ahora poner otra vez la pelota en movimiento el Deportivo Saprissa. Cobrando Cruz. Buscando ahí el movimiento por parte de Suander Zúñiga. Cuidando a Arrieta cuando llega a presionar el jovencito Cordero. Y ahora Kevin Arrieta para el saque de banda. No encuentra a quien entregar. Se tarda, se toma su tiempo. Kevin Arrieta y termina haciéndolo en cortito ahí con Esteban Rodríguez. Este tiene que retrasar más todavía. Con el guardameta Pineda, y Pineda abre para Jeremy Araya. Araya dejando ahora con Byron Bonilla. Presión en la marca de Josín Salinas. Atrás el esférico para que salga Kevin Fajardo. Diego Estrada va por ella, dice mía. Yo la llevo, dice Estrada, tocando balón ahora con Byron. ¿Qué hace Bonilla? Espera Josín Salinas, se cruza Bonilla, busca espacio, dejando ahora para José Mora, le va a pegar Mora. Filtraba el balón, buscaba Arrieta, le vuelve a quedar otra vez ahora. Intenta disparo de Estrada y la pelota termina arriba cuando Diego Estrada buscaba sorprender. Pega mal Estrada de sobrepique, raro en él porque tiene una zurda muy educada. Bien Grecia, bien el equipo de Grecia. Sinceramente, arrancó el segundo tiempo también con buenos bríos, adueñándose del juego nuevamente. El trámite no ha cambiado prácticamente en todo el partido. Y ahora John Jairo Ruiz despojándose de la marca de José Mora. Luego Mora lo vuelve a perseguir a John Jairo y terminan cayendo los dos jugadores. Y Mora está molestado y siempre va al roce, va al número 20, así que siempre va a cortar el juego. Estaba molestado en el equipo griego. Tiene que tener cuidado Mora, le tocaba ahí llegar a presionar la salida por parte de Ruiz. Va a cobrarse tiro libre Heiner Mora, el capitán del Saprissa, para mover.
y atrás con Guzmán. Ahora para Jake Medina, Ari Rojas a la presión sobre Jake. Se libra de la marca Medina, consigue con Cordero, Cordero ahora dejando para Jalen Haden. Acaba de presionar fuerte Giancarlo Agüero, ahora Mora, dejan pasar, el servicio es bueno para John Jairo, este con Cordero, Julen otra vez, intenta el uno Haden precisamente con el jovencito, ya no puede, resuelve de buena manera Esteban Rodríguez, recupera para el equipo de Grecia, atrás tranquiliza Kevin Arrieta con el guardameta Pineda. Y ahora Donis Pineda dejando con Giancarlo Agüero para que monte salida el equipo de Grecia, que mantiene la posesión del balón en demasía, como lo hizo en la primera parte. Es el cuadro que conduce más la pelota acá en el estadio Ricardo Saprissa. Hay más esta noche. Y usted lo vive aquí en su Teletica Canal 7 cuando ya son 11 minutos en la etapa de complemento. Y ahora Jeremy Araya se va cruzando frontera, Araya dejando de nuevo para Byron. Y Byron filtra el movimiento que intentaba con Álvaro Sánchez. Mora se cruzaba, llega a recoger el guardameta Aaron Cruz. Y Cruz ahora va a organizar de nuevo la salida. Lo de Grecia es vistoso, sin profundidad. Y lo de Saprissa es una eficacia tremenda la noche de hoy. Jake Medina metiendo balonazo que va a medio campo. La baja, la intenta llevar Junior Cordero individual. Pero le pega la mano la pelota cuando Kevin Fajardo le cerraba ahí. Y será control del equipo de Grecia, le llama la atención. Sí, otro árbitro le saca la amarilla por eso a Julen Cordero. Tiró la pelota ya cuando se había señalado la falta. Y ahí le conversaba Keylor Herrera, el jovencito Julen Cordero, el hijo de Víctor Cordero. Y ahora Sánchez entre dos jugadores, hace buena la apertura Sánchez dejando para Byron. Había presión de Yocairo Ruiz. Vuelve a tomar el control otra vez el equipo griego. Va para Mora, la tiene José Mora. Tiene Agüero. Intentó tocar para Arrieta. Llegaba bajo presión, eso sí. Logró encontrar el servicio. La habilitación para Rojas. Buena oportunidad. Viene el centro. ¡Gol! Que la filtra a la llegada de Álvaro Sánchez, gol por parte del cuadro de Grecia, 3-2 el marcador, Claudio Fabián Cicia. Bueno, en el manual del buen fútbol es esta jugada que hizo Grecia, eso es buen fútbol con eficacia, con profundidad, romper la defensa, con buena técnica, notable el gol de Grecia para el 3-2, un equipo griego que juega muy bien realmente y ahora sí está cristalizando el arco rival todo lo que genera o toda la posesión que tiene del balón. Y un buen partido estamos viendo, perdón. Y viene la reacción, Claudio, de Walter Centeno, la variante en el Saprissa, Michael Barrantes, que estaban guardándolo para el martes, pero... Y sí, tiene que echar mano Centeno para cambiar un poco también el pasaje del partido porque le favorece claramente a Grecia. Y no es que hablemos loas de Grecia y que va perdiendo. Es que el fútbol que se ve hoy, que hay un solo equipo en campo y el otro sí ha sido muy eficaz. Eso también el fútbol cuenta, la eficacia. Pero digamos que Grecia está jugando mucho mejor que el Saprissa. Y ahora es Kevin Arrieta entregando balón. Bueno, otra vez el cuadro viene a organizar. Javi Rojas de Taquito Estrada se adorna de lujo, la hizo para Rojas. Va al centro, vienen dos al área. Vamos a ver qué pasa. Y tres ya metidos, viene el centro abajo. Jake Medina rebotando la pelota, le vuelve a quedar. Y ahora Diego Estrada, que hace muy buen partido, redondo la pelota que llega, desvío en el camino de Medina. Y atrás aparece el guardameta para conjurar y quedarse con ella, Claudio. Sí, Daniel, otro punto alto, Jare Rojas, ¿verdad? Que entró sustituyendo a su compañero lesionado. Pero cuando entró lo hizo de muy buena manera. Está siendo un jugador importante desde su llegada al número 19, Jare Rojas. Lo sacando Aaron Cruz. Largo trazo va a recoger la pelota Jeremy Araya. Ahora Byron atrás en el apoyo para Fajardo y Fajardo busca inmediatamente darle traslado, buscar basculación con la pelota que tiene Arrieta, Kevin Arrieta dejando para Giancarlo Agüero. Y Agüero entregando para Kevin Fajardo, Fajardo pegadito a la banda, llega Byron Bonilla por ella, a la marca John Jairo Ruiz. Talentoso este muchacho Bonilla. Ahora dejando con Esteban Rodríguez, abajo para Estrada, Diego Estrada sostiene, en cortito para Mora, Mora busca filtrar, buscaba de taconazo Rojas pasar la pelota, no lo consigue, termina limpiando a Sánchez el que intentaba hacer la filtración, ahora desde atrás vuelve a tomar el cuadro de Grecia, Claudio. Hace mucho tiempo que no veo compañeros, un equipo que predomine tanto aquí en Tibás, siendo visitante, tenga
tenga tanto la pelota y predomine tanto en el juego, sometiendo a Saprissa todo el partido. Claro, y que no cambie a pesar de ir perdiendo 3-0. Exactamente. Mantuvo la misma línea y la mantiene ahora, que ha logrado descontar con 2 en el marcador. La va Estrada, la lleva Diego, filtra bien la pelota para Bonilla. Vamos a ver qué hace Bonilla, no pudo dominar. Se le termina escapando el balón, estaba para más, podía crecer la acción. No, igual Claudio y compañeros, amigos televidentes, Grecia puede perder, pero yo creo que lo que hace lo está haciendo muy bien. Michael Barrantes ingresa, se va a ir Suander Zúñiga, es el hombre que... Ah, bueno, aquí viene Zúñiga. La variante entonces. Vamos a ver la posición de Michael Barrantes, ¿verdad? ¿Dónde va a jugar? Seguramente en mitad de cancha, para intentar desde ahí generar algo, buscar sociedades con Cordero, que es el que está más fino para jugar, pero ha encontrado pocos socios y un en Cordero, que es el que más quiere, ¿verdad?, asociarse, pero realmente hoy Saprissa es muy vertical, muy de marcar, de abroquelarse y salir rápido. Un Saprissa desconocido para lo que quiere su entrenador, obviamente. Iba a sacar el guardameta ahora en estos momentos para buscar la ofensiva al Deportivo Saprissa. Aprovechemos también, Tavo, para que usted nos cuente un dato claro. Claro que sí. Claro que sí, mi querido Dani. Ojo, la primera vez que estos equipos jugaron aquí en el Saprissa fue el 3 de septiembre del 2017. Esa vez el partido quedó 6-1. Ganancia del Saprissa. Era la primera vez que Walter Centeno dirigía aquí en el Saprissa. Y un detalle anecdótico: Keylor Herrera fue el árbitro de ese juego. Y ustedes lo recordarán, hubo amenaza de bomba. Esa vez se tuvo que suspender el partido al minuto 80. Ese es el dato claro, mi querido Dani. Claro que sí, Tavo. Gracias por la información. La pelota ahora con Agüero para el manejo. Agüero abajo, tocando con Arrieta, el 1-2, jugada preestablecida por parte de los griegos. Se la quitaron a Sánchez, la robaron. Michael Barrantes ya hace contacto de manera oficial en el terreno de juego. Logra recuperar para Luis Stuart Pérez y este atrás con el guardameta de un Cruz, que revienta a medio campo. Pero ahí están los griegos para ganar de cabeza. Fajardo tranquiliza inteligentemente el trance. Sí. El trámite del juego no ha cambiado prácticamente en todo el partido. Se mantiene igual que siempre. Ahora vean a Harry. Harry está jugando más cerrado, ¿verdad? Más por el centro. Lo que pasa es que Grecia sube los dos laterales. Acá vemos de un lado a Arrieta, del otro lado lo hace Jeremy Araya. Son como extremos, el número 14, y me refiero a Araya, el 24 del otro lado. Allá está. Precisamente para él la pelota, control de Jeremy Araya, dejando para Byron Bonilla. Bonilla va en traslación, tocando pelota otra vez con Kevin Fajardo. Y Fajardo vuelve a dejar balón. Ahora tocan en corto para Bonilla. Bonilla con Jeremy Araya. El Saprissa guarda, cierra espacios. Se comprime en su propio terreno el cuadro tibaseño. Álvaro Sánchez la llega a pedir también para buscar avanzar. Ahora es Esteban Rodríguez. Encontró la apertura para Kevin Arrieta. Arrieta no pudo en el dominio y terminó enviando fuera el balón. Sí, fue lo más difícil, Grecia, ¿verdad? Querer provocar esto, que Arrieta tenga el 1-1, controló mal el número 14. Iba a cobrarse movimiento de banda Colmar. Saque de banda Colmar. En favor del Saprissa, Luis Stuart Pérez. Con Guzmán Pérez. Arriba la pelota y otra vez Mora para conseguir el equipo de Grecia. Presionaba a Yulen, sale bien librado Mora, entregaba con Araya. Y este dejó el balón con Kevin Fajardo. Fajardo ahora con Esteban Rodríguez. Se sabe el libreto al dedillo este cuadro de Grecia. Los muchachos saben qué hacer cuando tienen la pelota. Y ahora perdieron. Cordero entrando, entregando para Michael Barrantes. Este con Jaylon Haden. Balsaprisa a la contra. Vamos a ver cómo resuelve Haden el 1-1. Tuvo que sostener, apoyarse otra vez con Michael Barrantes. Intenta Barrantes de autoservicio. No le alcanza el terreno de juego. Se le fuga el balón. A Michael Barrantes. E inmediatamente Arrieta dejando para Fajardo. Y Fajardo ahora con José Mora. De salida Mora, Estrada con permiso, otro más que dejaba en el camino, lo tienen que bajar con falta, precisamente fue Jardín. Muy bien Estrada, tiene un GPS en la cabeza realmente, levantó la cabeza cuando vio que mi compañero estaba inhabilitado, la pisó hacia atrás, muy bien el número 17. Creí que venía tarjeta, ¿verdad? Pero no, aquí viene Estrada a conversar con Alemán y con Roberto también, los técnicos, por decirlo así, de Grecia. Vamos a ver qué movimiento hacen, porque algo están conversando. Y ahora es José Mora para el equipo de Grecia, cuando ya caminamos en 64 minutos en este...
este juego aquí en Teletica Deportes. El cambio es largo por izquierda para Jeremy Araya con Bonilla. Vamos a ver qué hace Bonilla, encarando la marca de Salinas. Le ha ganado varias. Tiene que sostener Bonilla. De nuevo Yossi. En esta se baja del Saprissa. Parecía que ganaba, luego atropella Bonilla y termina cometiendo falta el de Grecia. Sí, bien Salinas en esta. Ahora se plantó bien, se perfiló bien el número 3. Y pudo contener de las pocas veces que ha ganado ese duelo con su adversario Bonilla. Bueno, el que viene en Grecia es Hansel Arauz. Con el número 8 es el hombre que va a ingresar. Perfecto, sería ya la segunda variante de Alemán en el equipo de Grecia. Cuando va a cobrar el guardameta Aarón Cruz, va a poner la pelota en movimiento, va a meter el servicio largo. A cobrar Aarón Cruz. Ya llegamos a 20 minutos en Teletica Deportes y recuerde que todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te prometes protegerlos. OFF está aquí para ayudarte. Protégete a ti y a tu familia de las picaduras de los mosquitos y las enfermedades que transmiten con la ayuda del experto OFF. OFF, el experto. Y ahora la falta para que se cobre tiro libre en favor del Saprissa. Ahí está el Paté Centeno. Me imagino que no está muy contento Tavo, después de que iban ganando 3-0 y ya se ha metido Grecia en el partido. Muy preocupado desde que inició la segunda parte. En realidad todo el partido ha estado inquieto, aunque iban ganando, yo creo que él sentía que su equipo, aunque sí de manera efectiva estaba concretando, no estaba jugando tal vez lo que él quería. Y ahora llegó la cobertura por parte de Jeremy Araya, la pelota va al tiro de esquina que se va a cobrar cuando en cualquier momento viene Hansel Arauz, como decía Gustavo López. Sí, y Saprissa también prepara ya al hondureño Rubilio Castillo en el Saprissa, Rubilio Castillo. Y en Grecia se va a ir el número 11, que es Álvaro Sánchez. Perfecto, las variantes, las cartas que tienen por ahí bajo la manga los estrategas. Viene el cobro de tiro de esquina, la pelota al primer palo, el rebote le quedó Mora, se dio vuelta Jaime Mora y arrieta parece que el camino para desviar y botar la pelota. Nuevo tiro de esquina, Claudio. Sí, la pelota quieta parece ser la vía hoy, ¿verdad? En esa prisa otra vez ganó bien Stuart al primer palo, buena media vuelta. Por esa vía ha ganado prácticamente todas las jugadas el equipo saprissista. Tiene más estatura, se nota acá claramente. Él le dialoga precisamente a Alemán lo que quiere que haga Hansel. Viene el cobro, la pelota rebotando Pineda. Suelto el esférico, lo va a recoger otra vez el cuadro de Grecia. Detenga al frente para buscar salida. Diego Estrada va por ella inteligentemente con Bonilla. El pase es bueno, le hacían falta. Y el servicio largo. Y ahora detiene inmediatamente, va a amonestar Tavo. Sí, porque va a pitar la falta que se dio antes. Que se dio mucho antes en la jugada. Eso es lo que está haciendo el árbitro y la amarilla es para Justin Salinas, si no me equivoco. Y se pita la falta que se dio mucho antes a favor del equipo de Grecia. Y es que la hacía bien Diego Estrada, Claudio. La habilitaba a su compañero y por detrás venía Justin Salinas al choque. Muy bien Estrada, de primera intención con zurda, borde externo para apoyarse. Una jugada rápida y tac. Y se lo lleva puesto Salinas. Bien cobrada la falta y también la tarjeta amarilla. Viene la variante entonces del equipo griego. No quería irse Álvaro Sánchez del partido. Tiene disgustado con la variante Hansel Arauz. O el número 8 es el hombre que va a ingresar. Y aquí está listo también ya Rubilio Castillo. Ahí pasa Álvaro Sánchez. Muy bien Sánchez, jugó un buen partido. Ahora está buscando seguramente más verticalidad, ¿verdad? Arauz, un jugador potente que puede atacar los espacios. Quizás eso es lo que está ahora procurando el entrenador, bueno, Roberto Castro y también Alan Ares. Y ahora con la pelota vuelve a tomar control el equipo de Grecia para intentar buscar la cabaña de Cruz. Se va a ir Julen Cordero en el Deportivo Saprissa para que ingrese el Catracho. Perfecto, Tavo, la variante que también alista Walter, el Paté Centeno, cuando ahora lleva de manejo Sosa. Ya empujando totalmente al Deportivo Saprissa, que está metido en su propio terreno, ¿verdad? Prácticamente ahí estableciendo. No es una situación dos circunstancial, líneas, ¿eh? No es circunstancial, ha sido prácticamente todo el partido, realmente, cómo lo ha arrinconado Grecia con la posición de la pelota. Y vuelve a tomar ahora el control. Hacia atrás el apoyo para José Mora. Mora de canto, el movimiento por parte de Giancarlo Agüero. Vamos a ver qué hace Agüero. Tiene Arrieta por derecha. Le entregó la pelota a Kevin. Kevin va aplicando freno otra vez a Arrieta. Le marca Jake Medina. Llega el uno contra uno. Medina adivina, pero termina contactando el balón a Kevin Arrieta. Así lo dice el asistente, el señor Emanuel Alvarado. Se viene la variante, Tavo. Aquí está la variante entonces. Se va Julen Cordero en el Saprissa. Ingresa el hondureño Rubilio Castillo, que recordemos ya anotó con el Saprissa recién el jueves anterior. Y el cambio ya de Centeno, se va a Julen Cordero, que estuvo trabajador, estuvo emprendedor. Empezó bien el partido. Le faltó socio, creo yo, para la parte técnica. Ahora el jugador también.
también muy técnico, le faltó alguien cerca para poder triangular o tirar alguna pared. Ya de manos cobrando Luis Stuart Pérez de corte. Ahí en la acción de Agüero, vuelve otra vez a pretender Grecia Botó Luis Stuart. Y de manos Kevin Arrieta, encontrando libre a José Mora. Mora dejando la pelota. Al movimiento con Jeremy Araya, otra vez con Mora. Vuelve Mora a dejar con Giancarlo Agüero, va Grecia. Presión de los griegos, buscan el empate y en el centro, recorte de Jekyll. La gana, intentaba acomodarse, aparecía John Jairo Ruiz, cayó muy cerca el señor Herrera y de salida a la contra rápidamente para Maico Barrantes, va al Saprisa. Se mueve Rubilio, va al Catracho y va al Saprisa con Maico Barrantes a la marca Bonilla. Mira el centro de Michael, intentaba servir recortando Fajardo y ahora tomando control otra vez los griegos, que vuelven también a montar el ataque a la contra. Servicio largo, va a llegar, parecía que escapaba el balón, efectivamente había superado la de costado. Bueno, buen rompimiento de Barrantes, ¿verdad? De defensa, ataque, transición, que después no terminó en nada, pero por lo menos desahogó un poco al equipo que estaba defendiendo constantemente. Acá vemos la jugada, sí, hay un desplazamiento, la exagera un poco más también el jugador griego, el árbitro no compra y deja seguir. Ahora de control Michael Barrantes, Barrantes dejando para Juan Gabriel Guzmán, vuelve otra vez con Michael. Barrantes toca, con Jairo Ruiz. La falta muy fuerte ahí sobre John Jairo, pide tarjeta Ruiz. Pero no, va a quedar en llamada de atención, no va a haber tarjeta para el jugador griego. Igual es inteligente lo de Saprissa ahora, aguantar un poco, buscar faltas, el partido transcurra y también estar un poco más lejos de su arco, alcanzar un poco más lejos. Ese tipo de situación también es favorable. Tiro libre que se va a cobrar, tiro libre fuerte Max. En movimiento para Deportivo Saprissa, no pudo llegar por ella. Y la pelota que ahora va a ser de salida, estaba Rubidio, la intentó el Catracho, sin lograr conseguir. Ahora es Fajardo el que lleva la pelota. Si no sigue en el extranjero, tiene que salir del país. Recuerde que todos los partidos que juegan de local Saprissa, Alajuelense, Pérez Celedón, Cartaginés y Carmelita los puede ver en tdmascr.com o descargando el app en TDMás. Y este partido de Pérez Celedón Herediano del próximo domingo de mañana a las 3 de la tarde, usted también lo puede disfrutar, por supuesto, que en el app, descargándolo de TDMás o en tdmascr.com. Lleve la emoción del fútbol nacional a donde quiera que vaya. Ya conté de más. Y ahora es Jake Medina para el Saprissa. Ahí llega a presionar Grecia. Tiene que salir Medina controlando. Ahora pudo manejar Jalen Haden, se le escapó. Cobró Arrieta dejando para Cuero. No entendí la posición de Haden. Creo que es una pregunta para Centeno. No entendí la posición de Haden el día de hoy porque se ubica como un volante interior. A veces muy cerca de los delanteros, pero no tiene esa cualidad. Entonces le ha costado el partido. Y por ratos también muy recostado en la banda, ¿verdad? Sí. Yo creo que no ha tenido, él no ha tenido claridad o no le han dado claridad. No, creo que lo ubicaron en una posición en la cual él no está cómodo, por un tema de cualidad, ¿verdad? No porque lo haya hecho mal porque sí, sino porque es un jugador, es un volante de contención que puede jugar como central claramente, pero no como volante escolado a la izquierda ni como un volante interior de tenencia de pelota, porque no es su cualidad. Y ahora Heiner Mora metiendo balón. Ahí llega para controlar la pelota el jugador griego. Araya, cayó Jeremy con Rubilio Castillo, que señaló el árbitro ahí. Falta bandera también del asistente arriba. Me parece que falta a favor de Rubilio, sí. Y ahí conversa en la central, Keylor Herrera. ¿Qué está la reiteración? La presión es buena, primera del hondureño, y después los dos forcejean, ¿verdad? Aquí lo que están pidiendo es amarilla para el jugador, que creo que ya tiene amarilla de todas formas. No, fue un forcejeo, quizás fue falta, pero también se queja el griego que lo agarraban del uniforme. Estaban los dos disputando la pelota. Estaba reclamando precisamente Jeremy Araya. Iba a cobrar tiro libre ahora Deportivo Saprissa cuando ya vamos para 74 minutos de tiempo corrido aquí en Teletica.
buscando nomás el cuadro morado. Va a subir Jake Medina. Tiene listo a Randall Leal, el Saprissa, para que ingrese. Sería la última ya variante por parte del Pate Centeno. Vamos a ver qué pasa. Movimiento en el área. Se juntan todos en el punto de penal. Para desgranarse después y buscar los espacios. Viene el cobro. La pelota que llega rebotando Pineda. Adonis. Yo Jairo Ruiz va por ella. Deja con Barrantes. La consigue Michael. Pero se le escapó el balón a Michael Barrantes. No estuvo fino ahí en el movimiento y terminó perdiendo el balón que recupera. Viene el cambio, Dani. Jalen Haden es el hombre que se va a ir en el Saprissa. Jalen Haden para que ingrese Leal. Es la variante que el Deportivo Saprissa. Mientras que ingrese, se prepara Lucas Nicolás. Perfecto, la última variante del Saprissa. El ingreso de Randa Leal. Y Nicolás, que llegará también al terreno de juego en el equipo de Alan Alemán. Es Nicolás el apellido Giovanoni. Ya te averiguo. Ahí está ingresando al terreno de juego Randa Leal. Y de una vez está autorizando la variante también en el equipo griego para que ingrese Lucas. Y se va el hombre que estaba listo para hacer el saque de banda ya por aquel lado. Jeremy Araya es el hombre que abandona. Ya averiguo lo del apellido de Lucas. Gracias, Pablo. Ahí está ya en el terreno de juego Lucas Nicolás. Se fue Jeremy Araya. La permuta también última por parte del equipo de Alan Alemán. Así que ya los dos equipos agotaron la posibilidad de cambios. Ahora Kevin Arrieta logra recibir la pelota. Entregándola, pedía una mano. El señor deja correr. Keylor Herrera al central. Desde acá dio toda la intención y la tocó con el antebrazo. Bueno, me dicen que Nicolás es el primer apellido. Perfecto, gracias, Tavo. Y ahora buscaba Jake Medina, la marca sobre Medina, de Nicolás precisamente en su primer contacto. Lo disputa por el balón, termina cometiendo falta el jugador de Grecia. Super perro Love Bites tiene trocitos suaves hechos con carne fresca que van a enamorar a su perro. Super perro Love Bites ahora viene con más sabor. Y Jake Medina para cobrar entonces el tiro libre. Son 76 minutos, estamos a 14 minutos del final del compromiso en el tiempo reglamentario. Aquí en Teletica mantiene la ventaja el Saprissa 3-2 frente al equipo de Grecia. Esta noche acá en San Juan de Tibás. Michael Barrantes, hay presión sobre él, atrás llegaba Fajardo a presionarle. Y ahora Arun Cruz la pone a ras de sacante acá en el Ricardo Saprissa con Mora, ve la corrida por parte de Leal. El servicio es bueno, está para el cuarto. Remató, le pegó mal, estaba para mal la acción y no pudo impactar Leal como tenía que hacerlo. Y ahora Harry Rojas saca una marca, Harry se cruza. Guzmán botando la pelota a Claudio. Sí, déjame comentar el pase de Titi Mora, que fue notable, ¿verdad? Un gran pase de 50 metros. Y de banda a cobrar, saque lateral Walmart. El equipo de Grecia deja para que sea Rieta el que llegue a cobrar el saque de banda Walmart. Cobraron para José Mora. Mora de apoyo. Ahora la pelota que va con Kevin Fajardo. Giancarlo Agüero. Y Agüero entregando el esférico para José Mora. Busca espacio, busca camino, encuentra para entregar con Esteban Rodríguez, que habilita el movimiento por parte de Arrieta. Iba la acción, Arrieta tiene que llegar haciendo cobertura. Luis Estuar Pérez botando el tiro de esquina. Se mueve bien Arrieta, verdad, se la tiran por derecho de Grecia, pero ahora está jugando con un extremo bien abierto contra la banda y tira diagonales constantes. Hasta ahora los compañeros no han advertido eso. Se mueve muy bien el número 14 de Grecia. Y será Esteban Rodríguez el que coloque esa pelota en el área. Vamos a ver qué pasa. Busca empatar el marcador, el equipo de Grecia puede llegar. Detiene la acción, algo está sucediendo. Empujones ahí, empujones y agarronazos. No más, dice Keylor Herrera, el central. Le dice a Jekyll y al griego cuando va Esteban Rodríguez. El movimiento de nuevo en el área, se repliega Saprissa. Va al cuadro de Grecia, viene el centro, el toque rebotando ahora a Guzmán. Vuelve Diego Estrada, recorta a Jaime Mora. Y atrás vuelve a tomar control. Se animan al remate directo, el guardameta que tiene que botar. Arón Cruz al costado, le sorprendía. Tiro de esquina. Sí, fue difícil el remate de Arauz, ¿verdad? Pero sorprendió bastante a Arón Cruz. Buen remate de media distancia. Marcel Arauz, que había jugado acá en el Saprissa cuando llegó del cartaginés precisamente al cuadro morado. Y ahora contacta la pelota Rodríguez de Rabona. Buen centro por parte de Estrada, de lujo la hizo, ¿eh? Sí, está bien. Dando muestra de su calidad técnica individual.
que queda resentido, Tau. Llegaron las nuevas Tosti Palomitas en sus tres deliciosos sabores, queso cheddar, natural y mantequilla. Son las únicas palomitas de maíz para microondas que tienen todo el sabor de Tosti. Búscalas y empezás a explotar el sabor y la diversión con las nuevas Tosti Palomitas. Ahí le están dando su tratamiento respectivo, por lo menos están viendo a ver si logra recuperarse Aaron Cruz, Tau. Sí, ahí ya le están dando el tratamiento adecuado y esto lo aprovecha Walter Centeno para girarle instrucciones a Michael Barrantes, bueno, y también escuchar las sugerencias de Michael Barrantes, mientras que en el bando de los griegos también aprovechan para tratarle, parece que una lesión a José Mora. Hay uno, más que una lesión, creo que es el músculo ya un poco fatigado, su pierna un poco fatigada. Para eso están aprovechando esta lesión de la cual ya se recupera, este golpe del cual ya se recupera el portero Saprissa. Sí, ahí veíamos la reiteración y sufre dos golpes. Aquí me decía Alemán, Claudio, amigos televidentes, Dani, que el fútbol tiene que ser justo, que todavía faltan minutos. Yo le digo que él fue jugador y que sabe que el fútbol no siempre es justo, ¿verdad? Vamos a ver, quedan 10 minutos. Todavía queda tiempo suficiente para que la historia pueda escribirse diferente para el cuadro de Grecia, o por el contrario, para que el Saprissa, porque el marcador sigue abierto, lo decía usted ahora, Tavo, el balón gira arriba, ¿verdad? Todavía está para... Y está claro, Dani, Claudio, que Grecia ha hecho un gran partido. Sí, de eso no queda ninguna duda a este cuadro de Grecia, que pasa un excelente momento. Los jugadores se saben muy bien el libreto, saben lo que tienen que hacer. En el terreno de juego, José Mora no puede hacer ahora la entrega, recorta a Guzmán, recupera con Randa Leal, Leal dejando balón para el hondureño Rubilio, que la esconde, tiene que buscar camino Rubilio Castillo. Acompaña ahora para Luis Stuber Pérez, presión absoluta de Esteban Rodríguez sobre Pérez, que tiene que bajar para Jekyll Medina, este mejor enfría de manera absoluta ahora con el guardameta Aaron Cruz. Y Aaron ahora extendiendo y Bastrada a presionar, dejando con el capitán Heiner Mora. Y Heiner, con la presión de Lucas Nicolás, sale bien librado, entregando para Luis Stuber, que llega a colaborar en el acarreo. El servicio arriba para el movimiento por parte del Saprissa. Vamos a ver qué pasa, se mueve Rubilio, se mueve también Leal. El trazo que va para Michael Barrantes. Y Barrantes ahora, dejando balón otra vez, la pelota para Barrantes. Vamos a ver qué hace José Mora, le marca. Llega José, limpiamente quita, luego se cae, le queda otra vez a Barrantes. Y depresionado de nuevo ahora Bonilla, Byron. Botó la pelota al cuadro de Grecia cuando intentaba salir jugando ahí Kevin Fajardo. Y es tiro de esquina que pertenece al Saprissa. Así lo señalaba, lo indicaba el asistente cuando intentaron el 1-2 para superar a Michael Barrantes. Y ahora desde el vértice la oportunidad y tienen a Donis Pineda, el guardameta del equipo de Grecia. Titular, llegó de la liga. Está a préstamo por parte del cuadro manudo con el equipo de Aran Alemán. Barrantes al cobro, Jekyll Medina se mueve, llega también Rubilio en el área, está Heiner Mora. Luis Stuber Pérez, que tiene dos, viene el centro recortando Pineda, doble puño. Y la va a buscar ahora para ganarle a John Jairo Ruiz. Entregando otra vez para Michael vuelve con John Jairo. De nuevo para Barrantes con John Jairo Ruiz. Ruiz no pudo enganchar el balón, se le quedó en el camino, le permite a Rodríguez recoger. Y Esteban levanta la cabeza, levanta el servicio para Rojas. En la espalda le pegaba el balón a Rojas y luego Guzmán con este balonazo adelante para que recoja el guardameta Pineda. E inmediatamente Pineda vuelve a montar salida con Byron Bonilla. Está lesionado Kevin Arrieta. Se va a terminar el partido, pero sí, ahí le aplicaron el aerosol cerca de su rodilla. Aprovechemos para el dato claro también, mi amigo don Gustavo López, usted que tiene todos esos datos estadísticos. Señor. Que también le comparte don Daniel Calderón. Sí, por aquí tengo varios. Le voy a leer uno de Luis Stuber Pérez. No marcaba con Saprissa desde el 10 de septiembre del 2017 en el partido entre Herediano y Saprissa 1-1. Un año y cinco meses, hoy ha anotado por partida doble. Es el cuarto jugador de Saprissa que le marca dos goles en un solo juego a Grecia. Antes lo ha hecho Marvin Angulo, Luis Segura y Johan Venegas. El dato claro. Claro que sí, la pelota de salida con Medina. Al frente Medina para Rubilio, la marca de Agüero sobre Rubilio. No pudo el hondureño. Recoge Fajardo de Cacomora. Mucho del trabajo en salida por parte de Grecia lo tiene el número 20, José Mora. Gran jugador Mora, ex Jicaral, también lo conocemos del fútbol de ascenso, muy buen futbolista. Y ahora Esteban Rodríguez.
ese es otro también que acarrea siempre a la ofensiva. Viene el centro de la rienda, rebota en el camino. Va a quedar suelto balón, dividido. ¿Quién llega primero? Era Mora, lo consigue con calidad, pero pareciera que hay manos, se ayudaba, estaba a hacer carrera muy cerca central. También hay que decir, compañeros, amigas, amigos televidentes, tomando en consideración cómo le gusta jugar al entrenador del Saprissa y conociendo bien a estos futbolistas, a mí no me extrañaría cuando vemos acá la mano de Mora, no me extrañaría que algún jugador de Grecia juegue en Saprissa el próximo semestre. Y ahora va la pelota al frente buscando el cuadro morado. Sosteniendo Jairo Ruiz, intenta el servicio muy fuerte, adelantado, no pudo llegar Salinas. A destiempo llega Salinas. Muy bien, jugadores como Giancarlo Agüero, como Esteban Rodríguez, el mismo Mora, futbolistas que son de la confianza de Centeno, o que fueron de la confianza de Centeno, pueden perfectamente pasar de equipo. Al abrirse el camino, cuando ahora Heiner Mora rebota al capitán de Saprissa, recupera en el control Guzmán. Dejó con Barrantes, Luis Stuart, presiona Nicolás, sale bien librado Luis Stuart. Dejó la marca de Lucas Nicolás. Ahora Mora vuelve a pelearla con todo. La gana el Saprissa. Control de Randa Leal. Va en solitario, eso sí. Tiene Barrantes, que se le va moviendo. Vamos a ver qué hace Leal. Encara en uno contra uno. Buscaba cambiar de ruta. Termina cayendo. Herrera cerca. Y deja pasar. Reclamo absoluto del Saprissa, Tauro. Nada más una cosa, porque se va a detener el partido. Kevin Arrieta, la jugada se va por este lado porque Kevin Arrieta ya no aguanta más. Ha dicho que está listo, no puede seguir. Entonces vieron cómo quedó desprotegida esa zona. Aquí van a atender a Rubilio, el jugador catracho del Saprissa. Sí, porque atienden al hondureño. Decir también de que para mí fue infracción sobre el contraataque. Acá vamos a ver la reiteración. Acá cuando le da la maga y Kevin por izquierda, ahí sí le atraviesa el brazo Fajardo. El árbitro no advierte, esto está muy cerca, deja seguir. Y esta, sí, se pone un planchetazo, ¿eh? El Castillo ahí, se pone una suela a la altura de la rodilla. Y ahora vamos a ver qué pasa con Rubillo Castillo, que está siendo atendido en el terreno de juego. Ya el partido tramita 40 minutos. Ya, llegamos ya, a 41 tabla. Ya está bien, Rubillo. Sí le está enseñando al árbitro el golpe que tiene en su cerca de su tobillo. Eso es lo que le está enseñando Rubilio, pero ya se va a recuperar. Ahí está siendo atendido ya. Y ahí está precisamente ya viendo la repetición usted, amigo televidente, aquí en Teletica, de baja José Mora a Rubilio cuando iba en disputa del balón, y es lo que quedó afectado el jugador en el terreno de juego. Ha hecho un buen partido Mora, pero también estuvo al filo, ¿verdad? Con tarjeta amarilla y va a todas, con todo, jugando un poco también con eso de que en cualquier momento puede ser amonestado nuevamente. Y ahora se pone en movimiento el balón. Atrás, Michael Barrantes. Dejando para Pineda. Y de salida el equipo griego, ya son 87 minutos de tiempo corrido aquí en Teletica. Y mantiene la ventaja el cuadro del Paté Centeno sobre el equipo de Alan Alemán. Arrieta. Amplía Arrieta, la controla. Ahora Harry Rojas. Esta Arrieta que no aguanta ya. Viene el centro, el movimiento por parte de Nicolás. Le quedó, la tapó Aarón Cruz cuando tenía Lucas Nicolás para el empate. Ahora va Salinas, de autoservicio Salinas. Claudio, cuánto vale la tapada esa. Otra vez Aarón Cruz, achicando notable, providencial lo del arquero, Y de control Kevin Fajardo va de nuevo al ataque el equipo de Grecia, y la tuvo para haber empatado el marcador. Pase también filtrado fue excelente para Lucas, que no supo definir. Y ahora Estrada, esta es buena, pero ahí ya estaba el señalamiento, el asistente con bandera arriba, Emanuel Alvarado. Hasta ahí llega la acción. Algo viene aquí a hablar con el árbitro asistente, creo que es con Alan Alemán, con alguien del cuerpo técnico. Ah, no, es Kevin Arrieta dice que no, que no puede estar. Y se tiene que salir porque sí, desde hace rato lo veíamos, no puede estar ni siquiera en la cancha. Y ahora va a controlar, movieron la pelota, se equivocaba Heiner Mora, por lo menos Aarón no se quiso confiar. Cuando aquí está la acción de nuevo, Claudio. Sí, la reiteración, es muy bueno lo de Aarón Cruz, achicando. Esa es la jugada pedida a regatear, ¿verdad? Y esta es la otra, la que Fajardo se barre con todo también. La más clara la tuvo el recién ingresado Lucas para poder empatar el partido. Bueno, aquí le piden el cuerpo técnico a Kevin Arrieta que se quede parado por aquí y que juegue sencillo. Pero yo les digo,
la rodilla no aguanta. O sea, a mí me parece que primero la salud, entiendo lo del cuerpo técnico de Grecia, pero creo que ya no puede ni estar de pie. Ya el partido está llegando al final, más lo que vaya a agregar, eso sí, el señor Keylor Herrera adicional. Ahora Mora, que se equivoca, tuvo problemas ahí Mora. No pudo controlar Rodrigo Castillo. Aún así presiona esa prisa, la tiene el cuadro morado en el área. Y tarjeta amarilla sobre Randa Leal. Keylor Herrera interpreta que se dejó caer. Eso pues la quiero ver de vuelta, porque Leal se deja caer sí un segundo después, pero creo que hay un choque en el área. La quiero ver de vuelta. Claudio, creo que el árbitro primero da la ley de la ventaja bien, porque para mí se vea falta. Creo que el jugador, creo que sí se tira retrasado. Sí, pero en el área no puede dar ley de la ventaja. Ahí Gustavo sí tiene que sancionar el penal. ¿Qué ventaja va a dar? Si es una desventaja para el que ataca, que queda desestabilizado. Y para mí era penal. De aquí yo vi el penal y le sacan amarilla a Michael Barrante por el recorrido. Vamos a ver otra vez. Entró bien Leal ahí, que bueno, se durmió Grecia. Bien Leal, ahí sí, ahí hay infracción. Lo que pasa que claro, sí, vino con un retardo. Cuando se tira ya la jugada como que pasó, pero sí, para mí lo toca abajo, ahí le junta los tobillos claramente. El árbitro interpreta, como decimos ayer, que está simulando, pero fue infracción un segundo antes. Sí, había sido falta clarísima, tal como vemos ahí la repetición cuando ya estamos llegando los 45 minutos. Y 4 minutos más. Creo que si Leal se tira en el momento o cae en el momento que le hace la falta, tenía que pitársela. De acuerdo, plenamente. Y ahora Giancarlo Agüero lleva al equipo de Grecia. Con Agüero la pelota a través de Rodríguez. Rodríguez deja al movimiento de Arrieta. Va a venir este disparo. La pelota arriba cuando intenta probar suerte Hansel Arauz. Se perdió el balón arriba. Movimiento de meta para el guardameta Aarón Cruz. Empiezan a consumirse ya los minutos adicionales en este compromiso que usted vive aquí en Teletica, Canal 7. Siempre con usted. De la fecha número 11 del torneo de clausura. Buen partido que hemos disfrutado y estamos disfrutando aquí en Teletica. Otra vez Rubinho. Y de nuevo José Mora. Los dos en disputa. Que tiene amarilla José Mora. Le va a mostrar la segunda. Y se va a ir. Sí, tiene que revisar la libreta ahí. Ya lo apunté. Si el hombre tiene amarilla. Uy. Uy. Oh, qué feo se llama. Se va Mora del terreno de juego. Queda con 10. Se nivela en cuanto a cantidad de jugadores en el campo. Sí, va con los brazos arriba. Se apoya. Lo decíamos hace apenas 3-4 minutos. Mora juega al filo, ¿verdad? Es un jugador que es el que va más al choque en este equipo de Grecia. Buen volante de contención que estaba al filo, creo que yo, que está bien sacada la segunda amarilla. Y ahora se pone empate el partido en cuanto a jugadores en el terreno de juego. Con 10 cada uno va a cerrar este choque esta noche acá en San Juan de Tibás. Va a cobrarse movimiento de táctica fija. Vamos a llegar a 2 minutos ya, quedarían 2 en el tiempo adicional. Y Barrantes que mueve la pelota. Barrantes busca el cambio para Randa Leal, bajando la pelota Leal. Le presionaron en la marca. Ahora lleva Harry Rojas, Hansel Arauz para Nicolás, dejó pasar Lucas Nicolás, no pudo el sudamericano. El pase no fue bueno de Hansel Arauz, ¿verdad? La esperaba adelante, el argentino por delante, el balón se lo dieron a la espalda. Y ahora Luis Stuart Pérez con Gabriel Guzmán, Nicolás, Esteban Rodríguez gana. Ya no pudo hacer el quiebre y sacar la marca. Le quedó esa prisa para ir a la contra con Randa Leal. Se mueve Rubino y va también avanzando. John Jairo Ruiz, la pelota es para John Jairo. ¿Qué hace John Jairo? Se anima, remata y la pelota pasa cerca. Cerca, disparo de Ruiz. Le pegó muy bien Ruiz, Le pegó fuerte el primer palo. Por poco y no canta gol. Está pidiendo otra vez el balón. Tuvo que pasarse del sector para colaborar Byron Bonilla, porque Arrieta ya no puede, Kevin, como lo decía Gustavo ahora. Ahora Guzmán, la marca de Lucas Nicolás sobre Guzmán cometiendo falta. Pertenece al Saprissa, balón 93 minutos, queda uno. Tiene que volver a poner el balón en movimiento ahí el Saprissa. Mientras hay 2 balones en el terreno de juego, ya sacan uno y va a cobrar Juan Gabriel Guzmán. Guzmán logra la apertura con Randa Leal.
La tiene Leal. Vamos a ver qué hace Randa. Le encara la marca de Kevin Fajardo. Aplica el freno, saca la marca. Tiene el centro. A los protagonistas que hemos solicitado después de este gran partido que hemos observado esta preciosa noche aquí en el Saprissa, ganancia del equipo morado. Aquí vendrá primero Diego Estrada, el capitán del equipo griego, que se va con tarjeta amarilla y también algo frustrado después de esta última anotación que le hacen al conjunto de Grecia. Diego, lo conozco, sé que ahorita va a estar experimentando cierta furia porque ustedes, la tenencia de la pelota fue clara para Grecia, pero la eficacia de Saprissa esta noche creo que es lo que los hace caer derrotados en un buen partido. Sí, un bonito partido. La eficacia de Saprissa, pero errores nuestros, errores muy puntuales nuestros, dos balones parados ahí y una jugada de salida, errores puntuales, porque el primer tiempo jugamos un muy buen partido y nos teníamos mucha fe. Sabemos que el segundo tiempo, como habíamos jugado el primer tiempo, les podíamos remontar y no nos alcanzó. Ya yo me lesioné, Kevin se lesionó y nos quedamos un poco sin fuerza ya al final. Gracias, Diego. Aquí está Luis Stuart Pérez, también protagonista de este encuentro. Luis, bueno, al final dos anotaciones y hoy no tuvieron tanto la pelota como en otros partidos, pero sí tuvieron eficacia. Sí, creo que gracias a Dios, ¿verdad? Por volver después de una lesión que tuve. Creo que hoy es el primer partido que hago de todo lo que llevamos con Walter. Hoy ya, como decimos, pude votar en el torneo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hay que seguir mejorando. Creo que hoy el equipo por parte intentó hacer lo que el profe quiere. Jugamos contra un equipo que tiene la idea muy clara. Yo creo que eso está claro. Nosotros por ahí a veces jugamos al contragolpe porque tenemos jugadores muy rápidos. Yo creo que en el fútbol también hay que a veces cambiar. A veces se tiene que hacer de una forma y creo que nosotros hoy hicimos otra fórmula, pero por ahí intentamos igual tener la idea propia. Creo que este grupo es un grupo que no tenía oportunidad con Walter y hoy, bueno, se demostró que cualquiera de nosotros puede estar en el equipo titular. Gracias, Luis. Aquí está Rubilio Castillo, el 9, ingresó en los últimos minutos y le toca anotar por segundo partido consecutivo. Rubilio, se le abrió el arco ya, parece. Sí, gracias a Dios. La honra y la gloria para él siempre. Creo que me he imaginado ya entrar y anotar un gol y bueno, gracias a Dios pues pudimos anotar. Bueno, lo advertí de nosotros que pues pudimos concretar las que nos quedaron y bueno, esto vamos poco a poco, creo que aprovechando los minutos y las ocasiones que me quedan. Gracias, Rubilio, que también es hombre figura por el tanto que anotó ya sobre las postrimerías del encuentro. Vamos a la pausa y al regreso venimos con el resumen de todas estas anotaciones y este gran encuentro que nos ofreció Saprissa y el equipo griego. Ya venimos. Parecía verse amenazada con un Grecia que hace un gran partido, pero el Saprissa responde con la velocidad de sus fichas para resolver el compromiso. Aquí está lo que dejó un segundo tiempo que tuvo de todo, hasta en la parte arbitral, que Ramón trae su reporte muy cargado. Ya vamos a verlo en el resumen.
En ANCO creemos en darle más valor a tu trabajo, a tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica. Presenta el resumen del segundo tiempo. Bueno, este segundo tiempo tuvo de todo. Antes recordamos los goles del Saprissa, de Luis Stuart Pérez, de John Jairo Ruiz. Luis Stuart Pérez con la táctica fija en el minuto 45. Y de lo que parecía un partido claramente, no decimos que dominado por el Saprissa, sino controlado en el marcador por el Saprissa, que fue más eficaz, pues el equipo de Grecia empezó a hacer su trabajo para volver al compromiso. Lo que dijo Alan Alemán, que el Saprissa no tiene merecimientos, pues bueno, se podría discutir. El fútbol, como hemos hablado muchas veces, no es de merecimientos, sino de hechos concretos. Los hechos concretos son los goles. Y aquí está la falta de Arrieta, que, bueno, no encontramos una imagen que demuestre con claridad si era para roja. Falta parece que sí existe. Pero bueno, ahí estaba el señalamiento, ya Ramón tendrá el detalle. Diego Estrada descontaba apenas con 5 minutos de este segundo tiempo y bueno, Grecia empezaba a tomar cierto ánimo, cierta postura interesante. Vean esta jugada, muy buena. El pase excelente, Javi Rojas, el centro y la anotación de Sánchez, Álvaro Sánchez. Y en poco menos de 15 minutos, Grecia con esta gran jugada, porque es una gran ejecución, logra el 3-2 y de repente la calma, la tranquilidad, el entusiasmo que existía en el Saprissa se empezó a poner el ambiente inquietante, intranquilo. Empezó la preocupación, máxime que Saprissa jugaba con uno menos y aquí llegaba otra más, esta de Aaron Cruz. Lo decía bien Claudio, ¿cuánto cuesta la intervención de un portero cuando tiene un mano a mano? Bueno, cuesta bastante, porque Aaron Cruz hace esta buena intervención y logra evitar la posibilidad del empate para Grecia. Mora, que se iba expulsado, y aquí ya quedaban nivelados en cuanto a hombres en la cancha. Aquí vemos la falta de Mora sobre Rubilio Castillo, que ingresó. Saprissa tuvo que echar mano también a Michael Barrantes, que entró al partido. Y aquí va a llegar la anotación del 3-2. Leal, que hace la jugada. El muchacho que regresa, saca el centro para Rubilio, que por segunda fecha consecutiva marca gol para el Saprissa. Y el catracho pareciera, empieza a entrar en ritmo, pareciera entrar en lo que se le ha pedido, que se mantenga en el área a la espera de que sus compañeros, como lo hizo Randa Leal, generen estas posibilidades. Buen movimiento de Rubilio, se va a la espalda de quien lo marca, quien pierde totalmente la noción de lo que Rubilio estaba realizando, porque lo tenía referenciado. De repente Rubilio se tira para atrás y ya cuando el defensa quiere accionar no hay nada que hacer, y llegaba el 4-2 final para la victoria del Saprissa. En ANCO creemos en darle más valor a tu trabajo, a tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica. Presentó el resumen del segundo tiempo. Momento de hacer un repaso por los números más importantes que dejó el partido. Vení por tu compu a Goyo y además podés llevarte un préstamo de 100,000 colones en efectivo para este regreso a clases. Goyo te presenta las estadísticas del segundo tiempo. Vamos con los números, aquí están los números, 4-2 entonces, doblete de Luis Stuart Pérez, el gol que también consigue Ruiz y Rubilio Castillo, son los cuatro que registró el Saprissa, mientras que en el equipo de Grecia, Estrada y Sánchez. La posesión de pelota siempre fue para Grecia y eso quedó muy claro en el trámite del encuentro. Cerca de 4 minutos y un poco más tuvo la pelota Grecia con respecto al Saprissa. Los disparos de Saprissa, vean este dato, es interesante: 11 intentos, 9 a portería, 4 goles. Saprissa casi logrando la mitad de sus remates directos a portería, convirtiéndolos en gol. Curiosamente, hoy Saprissa, jugando un modelo distinto, encontró la eficiencia que en los últimos 3 partidos le ha costado encontrar. El equipo de Grecia tuvo 12 disparos a portería, 7 de ellos directos, y terminaron 2 goles al fondo. Las faltas, 14 para el Saprissa, 15 para Grecia. Y en el plano disciplinario, pues hubo abundante acción, 2 tarjetas rojas, 4 tarjetas amarillas por equipo. Primera vez que Saprissa vence en 3 juegos consecutivos a Grecia en la primera división, y Grecia tenía 9 partidos de no perder en este torneo de clausura 2019. Vení por tu compu a Goyo y además podés llevarte un préstamo de 100,000 colones en efectivo para este regreso a clases. Goyo te presentó las estadísticas del segundo tiempo.
A mí me parece que fue un gran partido. Tanto Grecia y Saprissa pusieron en la cancha lo que debían, pero no sé, Ramón, si en el arbitraje, si el arbitraje estuvo al tono del partido que nos ofrecieron los protagonistas con la pelota. Bueno, gracias por darme la oportunidad a mí de decírmelo, pero yo creo que usted también sabe que no estuvo al tono. Un árbitro que no se dé, perdón, a respetar, definitivamente que no sé cómo hacen para poder estar dentro de un terreno de juego. Vamos a las acciones. Mucha lluvia o mucho sol, pero solo Coltex puede con los dos. Ninguna otra pintura ha sido tan probada en el clima tropical. Consur, voy a lo seguro. Presenta el análisis arbitral. Acciones que incidieron directamente. Esto era de tarjeta roja. Esto es un planchetazo donde el jugador de Grecia le va de una vez y le arrastra el pie. Si hubiese expulsado ahí, no pasa esto, que está perfecta la expulsión. Ahí Jairo Alvierta le jala las famosas trenzas que estamos hablando en el primer tiempo y le da el jalonazo en la cabeza de una forma, pues, sí, no, infantil, no, ¿verdad? En la forma regular no se notaba, aquí claro, se ve muy claro. Esto es de expulsión también. Qué planchetazo le pegan al jugador Rubilio del Deportivo Saprissa. No pasó absolutamente nada, pero ahora viene lo que es el irrespeto. Inicia aquí, jugador que le bota el balón como si nada. Por eso yo digo que los árbitros, yo no sé cómo tienen este tipo de sangre, ¿verdad? Ojo aquí, ojo los reclamos. Y no pasa nada. Pero si el futbolista le está diciendo, es que me está jalando la pantaloneta. Pero el reclamo no es real. O sea, no, claro, no es justificable. No debería darse. No debe darse. Alguien debería tomar una decisión. Y ojo aquí, la ventaja se aplica cuando se beneficia al jugador que le están cometiendo la falta. Aquí no se le beneficia en nada, ya él va cayendo. Más bien él quiere sanamente incorporarse y seguir tras el balón, pero la acción anterior no le permite poder terminar la jugada como tal. El penal aquí se da claro. Él quiere seguir, pero la secuencia de lo anterior es lo que lo hace tirarse. Y aquí viene esto, que esto no tiene nombre, esto no tiene definitivamente parangón alguno. Como el árbitro se ve perdido, se ve temeroso, se ve con nervios e imposibilitado para poder hacer lo que tenía que hacer, que es expulsar a un jugador por reclamarle de esa forma. Es lamentable de verdad ver este tipo de acciones. Consur, voy a lo seguro. Ninguna otra pintura ha sido tan probada en este clima tropical como Coltex Antihongos. Ahora en oferta presentó el análisis arbitral. Vamos con la tecnología. Saprissa sale jugando. Vean ustedes los pases. 5 pases entre líneas dejan con ventaja a Cordero. Vean ustedes, entre líneas, de primera intención, sin mucha elaboración. Y aquí Julen tenía 2 opciones de pase. Hace muy bien la jugada, pudo haber tirado un pase a 3 dedos, pero vea, tenía 2 opciones, se tarda un poco y aquí viene el tema del árbitro que no señala lo que parecía una falta. El remate de Cordero, saque de banda y Cordero ataca el espacio. Ven ustedes ese disparo a más de 90 kilómetros por hora y la muy buena intervención de Adonis Pineda. El gol de Pérez. Vean ustedes ahí cómo la desvía con lo justo, anticipando con un movimiento hacia la pelota, atacando el balón con fuerza. Esta es la otra jugada donde hay presión, la presión que genera Haden, y la pelota le queda a Ruiz para que John Jairo saque ese remate. Pero importante la función de ello, de Haden, que logra presionar. Luego está otra que es de Luis Stuart. Vean a Luis Stuart, que está referenciado hombre a hombre. Simplemente se adelanta 1 metro, 1.5 metros, suficiente, ahí está, para desprenderse del marcador que no lo acosa y con mucha sencillez, mucha facilidad logra anotar. Y este es un gran gol, una gran jugada de Grecia. Diagonales de dentro hacia afuera para dejar a Rojas con espacio. Ven ustedes ahí a Harry Rojas, ese movimiento que hace, le marca la pelota a Rieta, que le da un gran servicio. Y vean cómo Álvaro Sánchez no es referenciado y logra marcar y así consigue el que era en ese momento el 3-2. Y esta jugada de Guzmán y Rubilio, cómo rápidamente Guzmán se aviva, saca, vean la marca sobre Rubilio. El jugador está, lo tiene de frente y está más pendiente de la pelota que de Rubilio. Cuando ya quiere reaccionar, no hay nada que hacer. Rubilio había logrado ganarle la espalda y cabecear. Son algunos de los detalles que con la tecnología aprovechamos para observar. Y aquí está la fecha. Por ahora, fecha que va bien para los visitantes. Santos le gana 2-1 al equipo cartaginés. 4-2 le gana el Saprissa al equipo de Grecia. Un partido que tal vez pensábamos podría tener otro desenlace. Pues bueno, termina siendo un gran partido, así lo esperábamos. Pero el Saprissa saca la victoria y hace un gran negocio todavía antes de
el tema del martes. ¿Por qué? Porque Saprissa hoy suprime a 10 jugadores de su estelar y aún así le gana al líder. Pérez Celedón, Herediano, mañana a las 3 de la tarde, partido que promete grandes emociones, lo tenemos aquí en Teletica. Limón contra la UCR será a las 3 y 5, Guadalupe visita, es visitado por la Liga a las 5 y 5 y para las 6 San Carlos enfrenta a Carmelita. Entonces, lo que ya ha ocurrido, vamos a, ya lo que ha ocurrido incluye, aparte de esta victoria del Saprissa, la victoria del Santos. Aquí lo vemos. Lo que pasó con Santos y Cartaginés. Partido que sufrió un apagonazo el encuentro. Y aquí está el primer gol. Algunas de las acciones que se suscitaron en el partido. Algo quiere decirnos Ramón, a ver. Un gol precedido de una falta. Y hay un jalonazo al defensor. Ahí fue cuando se fue, La luz. Pero sí hubo, y hubo un jugador expulsado también. Mañana lo tendremos en el resumen deportivo. Sí, la luz se fue por el espacio de 20 minutos. Regresó y bueno, ya el partido se accionó. Aquí vamos a ver la primera anotación. Ahí parecía darse una falta. Y aparece este joven futbolista Farreón, Fernán Farreón, para marcar al minuto 18 el 1-0. Ahí está el centro. Parecía ahí la falta, el futbolista que protege la pelota y saque ese disparo con lo justo para vencer la resistencia de Darren Parker. Rápidamente reacciona Cartago con Sosa y su pierna izquierda muy educada, saca este tiro libre para el 21, nivelar el partido. Buen remate de José Eduardo Sosa, que ya nos ha demostrado la calidad que tenía el Santos, que pareciera quiere levantar. Encuentra este gol en los pies de Cristian Lagos al 77. Aunque el Santos venía mal, fue Heredia, lo hizo pasar una mala noche Herediano y aún así perdió, pero de una buena sensación y ahora logra ganar su partido. La tabla de posiciones siempre tiene de líder a Grecia con 23 puntos. Saprissa es segundo con 20, con un partido menos. El equipo de los Guerreros del Sur de Pérez Celedón podrían desplazar al Saprissa si mañana ganan, solo ganando, porque con el empate quedarían iguales y si hay empate, el equipo de Pérez León no subiría en el gol diferencia, se quedaría en 6 con 20 puntos. Entonces Saprissa podría quedarse ahí. Ojo que ya no hay quien quite de ese segundo y tercer lugar al equipo de Pérez León, porque Cartaginés se queda en 15. San Carlos lo más que podría llegar es a 16. Guadalupe igual. Lo que podrían hacer es acercarse y desplazar a Cartago si alguno suma los puntos. Lo mismo pasa con el equipo de la UCR que tiene 12 puntos. 12 puntos también tiene Limón. Podría empatar en puntaje a Cartago para quitarle ese segundo lugar. Tendría que hacer mucho más. Tercer lugar, perdón. La Liga tiene 9. Tiene 9 también el Santos. Ya vimos Heredia con 11. Y Carmelita tiene 6. Atención con el tema del no descenso porque hay un movimiento importante. La victoria del Santos le permite alejarse de 12 puntos de la UCR y ahora los que están más cerca son Limón con 10 y Carmelita con 8. Mañana veremos qué pasa con Carmelita y qué pasa con la UCR y si se mantiene esa distancia o no. Vamos al tema de los goleadores que encuentra un movimiento importante. Keylor Soto mañana juega, tiene 9 goles. Francisco Rodríguez podría jugar mañana, tiene 6. Diego Estrada ya llega a 6 goles con el equipo de Grecia. Y Johan Condega está en 5 goles. Son los máximos artilleros del torneo. Así que con toda esa información, ese panorama, quedan 4 partidos en esta fecha 10 del torneo. Mañana tendremos ese partido entre Pérez Celedón Herediano que promete mucho en el Morera Soto. Y aquí en la pantalla de Teletica lo estaremos disfrutando. Agradecerle a Ramón, a Gustavo, a Daniel, a Claudio y a todos los compañeros que tal vez usted no ve en cámaras, pero que hacen un gran trabajo para que usted reciba ese servicio de Teletica Deportes. Feliz noche para todos, los que van a dormir, felices sueños, y los que no, pues aquí hay mucha programación en Teletica para que la siga pasando bien. Muchas gracias.